Buenos días a todos. Vamos a comenzar la tercera jornada de Foroficón 2020. A continuación, vamos a dar paso al vídeo promocional de la empresa patrocinadora y a la mención de entidades y empresas colaboradoras de esta nueva edición. A continuación, vamos a comenzar con la primera mesa redonda de la jornada del día de hoy, la ERESE, un enfoque integral de rehabilitación, renovación y regeneración en el marco de agendas urbanas. Esta última mesa redonda, la primera del día de hoy, forma parte de un conjunto de cuatro, de las cuales ya tres finalizaron el día de ayer, que están todas bajo un mismo hilo conductor común, y que ha organizado el Colegio de Arquitectos de Extremadura. Va a presentar y moderar esta mesa Pilar Carmona Botana, que es tesorera del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. Adelante. Bueno, buenos días, Tomás. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bienvenidos a los ponentes y a los oyentes, a los que estén conectados ahí online. Bueno, pues como representante del Colegio de Arquitectos de Extremadura, lo primero que quisiera trasladar es nuestro agradecimiento sincero al Foro FICON, y más en concreto a su presidente, a Javier González Jiménez, por contar con nosotros para colaborar en el desarrollo del mismo. Y especial mención creo que merece Manolo, como bien la habéis citado antes, Manuel Herrero, nuestro secretario, por la intensa labor que ha desarrollado y el trabajo, sobre todo para la coordinación y la organización de las mesas, que bien sabéis que ha estado ahí detrás de vosotros, ¿verdad? Bueno, pues también finalmente agradeceros a vosotros los ponentes vuestra total colaboración y disposición a participar de este encuentro bianual del sector de la construcción en Extremadura, en estos tiempos tan convulsos en los que parecía que nos estábamos recuperando de una ola grande y ahora nos llega otra por otro frente. Pero bueno, los del sector de la construcción estamos como acostumbrados, ¿no?, a que nos vayan viniendo frentes por todas partes. La mesa de debate que está aquí, que nos ocupa, tal y como ha dicho Tomás, lleva por título la ERESE, que es un enfoque integral de la rehabilitación, renovación y regeneración en el marco de las agendas urbanas. Es una temática que complementa y se enlaza con los temas tratados en las ponencias y mesas de debates anteriores. No podíamos dejar de abordar las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel nacional, así como autonómico o desde entidades independientes en materia de rehabilitación, renovación y regeneración. Me gustaría hacer una breve introducción de los temas que vamos a tratar en la mesa y que a buen seguro van a dar pie a un debate prolijo e interesante al respecto. Comenzaremos abordando la ERESE del 2020, que son las siglas que, como bien sabéis, corresponden con la Estrategia de Rehabilitación Energética del Sector Edificatorio Español para el 2020, que tan buena valoración ha obtenido en el reciente informe de evaluación emitido por el BPIE, en el que se estudian todas las estrategias para la rehabilitación emitidas a la Comisión Europea desde los diferentes países, otorgándose a la estrategia española la mayor calificación de las propuestas presentadas hasta la fecha. El BPI, para quien no lo sepa, son las siglas que corresponden a Building Performance Institute Europe, que es un grupo de expertos europeos sin ánimo de lucro que está especializado en analizar y difundir buenas prácticas en relación con la formulación de políticas basadas en el rendimiento energético de los edificios. Posteriormente, abordaremos las aportaciones extremeñas a la ERESE, con iniciativas en marcha como son el Fondo de Garantía en Eficiencia Energética de Vivienda de Extremadura, Rehabilita Extremadura, Red Natura, que nos comentará nuestro segundo ponente, así como las Oficinas de Servicios Integrales para la Rehabilitación Energética de Viviendas o los ARRUR. Todo ello en línea con lo que creemos que es un hecho que no hace más que corroborar el cambio de paradigma que ya venía teniendo lugar en los últimos años, que está basado en la necesidad de abogar por un consumo energético sostenible
así como el interés general de la arquitectura en la cultura de habitar, que es, como bien decía nuestro decano ayer también y se ha nombrado varias veces, en el llamado Baukultur, y recogido en la reciente declaración de Davos de 2018. Un término que reclama la necesidad de fomentar un entorno construido de calidad, que debe de construirse a través de un diseño bien planificado y con un alto nivel de exigencia, lo que repercutirá bien seguro en la mejora generalizada del nivel de vida, el bienestar y la cohesión e integración social. Objetivos que, tal y como se abordarán también desde la mesa por nuestra ponente, se encuentran plenamente integrados en la Agenda Urbana Española, aprobada a principios de año por el Consejo de Ministros, que aboga por conseguir los tan ansiados pueblos y ciudades más humanos. Así, entre la decena de objetivos estratégicos que se recogen en la misma, tres de ellos hacen mención especial a la rehabilitación, como nos detallarán. Y finalmente, creo que tenemos que conocer algunas iniciativas surgidas desde el ámbito privado, como es el programa UNA, que vendrá de la mano de Green Building Council España, que es una asociación sin ánimo de lucro independiente y transversal al sector, que busca alcanzar los cambios necesarios para una edificación sostenible. AUNA propone crear en España un foro de debate permanente de varios niveles y multilateral, centrado en la financiación de edificios sostenibles, totalmente alineado con la estrategia ERS nombrada anteriormente. A nivel local, es digno de destacar que dentro del consorcio que se plantea dentro del propio proyecto, pues contamos con la participación de AGENES, la Agencia Extremeña de la Energía. Y finalmente intervendrá el último ponente abordando la experiencia a nivel europeo de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, tratando los proyectos y temas que se están llevando a cabo, así como y su puesta en marcha y la visión desde la experiencia de la puesta en práctica de las ERS anteriores, desde un punto de vista técnico, ver qué es lo que mejor ha funcionado, qué creemos que puede mejorarse. Entonces, creo, como veis, tenemos muchos y muy interesantes temas que abordar y no quiero entretenerme más, pues además son los ponentes y no la moderadora la que tiene que tener el protagonismo. Vamos a dar paso a nuestro primer ponente. Me gustaría hacer una pequeña presentación, aunque yo creo que no hace casi falta, pero bueno. Iñaki, que hoy nos acompaña, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, la ETSAM, sobresaliente cum laude y titulado en la misma en el 98. Su labor de investigación fue premiado por la beca de la Real Academia de España en Roma en el 2008. Además de su trabajo profesional como arquitecto, ha venido desarrollando la actividad en los campos de la docencia, pues ha sido 12 años profesor asociado en la ETSAM y 8 como profesor invitado en diversas universidades internacionales, así como en campos de la investigación y del comisariado, respondiendo a cuestiones habitacionales, urbanas y de revitalización del tejido arquitectónico existente. Su obra construida ha sido resultado, en su mayor parte, de primeros premios en concursos públicos con una variedad de programas que abarcan desde la vivienda colectiva y social, centros de educación primaria, secundaria, superior. A mediados de año fue nombrado director general de Agenda Urbana y Arquitectura, una nueva dirección general dependiente de la Secretaría General, que destaca la importancia que desde el Gobierno se le concede a esta materia. Y damos paso, pues, al director general, que nos ilustre. A ver, muchísimas gracias, Pilar, por la presentación. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Estupendo. Bueno, pues buenos días a todos y, en primer lugar, agradeceros la invitación a participar en este foro FICON y enviar un saludo a todas las personas que estáis conectadas para escucharnos y, por supuesto, a todos los que nos acompañan en este primer bloque de intervenciones, a los que desafortunadamente no puedo saludar en persona como habría sido mi deseo. En esta oportunidad que se me brinda de iniciar este bloque sobre la ERS, que titulado Un enfoque integral de la rehabilitación, renovación y regeneración en el marco de las agendas urbanas, me gustaría compartir los grandes retos que desde la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura consideramos vital abordar en estos momentos de forma efectivamente integral e integrada. Nos encontramos en un momento clave en el que existe un avance cultural claro a favor de la sostenibilidad,
que debería ir abriendo vías que apuesten firmemente por la rehabilitación. Y hoy quiero aprovechar este foro para adelantaros nuevas iniciativas que estamos abordando en el Ministerio y que concretamente en esta Dirección General. Serían 5 iniciativas las que me gustaría compartir. La primera es la implementación de la Agenda Urbana Española. La segunda, las medidas del ERESE, que ya has comenzado tú a mencionar, Pilar. Tercero, el Plan de Acción de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Cuarto, el proceso de participación de la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. Y quinto, nuestra apuesta por la rehabilitación de edificios de uso público en el marco del Fondo Europeo de Reconstrucción, como una oportunidad para la rehabilitación del sector. Pero antes de profundizar en cada uno de estos nuevos retos, permitidme una breve reflexión y resumen de los antecedentes y contextos en el que hoy nos encontramos. La pandemia ha venido a dejarnos preocupaciones y ocupaciones relacionadas con el territorio, las ciudades, los entornos urbanos y las viviendas, que más allá de los retos coyunturales, se están integrando de manera estructural en el discurso urbano de este siglo. Hablamos y ponemos en cuestión la tipología de las viviendas, la morfología de nuestras ciudades, la calidad del entorno construido, los modelos de ocupación del territorio, la fuerza imparable de atracción de las metrópolis y el vaciamiento del mundo rural, por poner algunos de los ejemplos más candentes. Hablamos también de viejas y de nuevas profesiones y de cómo la transferencia y la difusión del conocimiento constituyen herramientas muy eficaces para afrontar problemas que son comunes, o mejor dicho, que son globales. Esta visión estratégica es, sin duda, el objetivo que persigue este Gobierno, tal y como señaló el ministro al anunciar el cambio de denominación del departamento, de dar el salto desde una política basada fundamentalmente en la inversión hacia una visión que incluyera además la visión estratégica integrada de la gestión del territorio y a la visión holística de las ciudades y los pueblos que reclama la sociedad del siglo XXI. De hecho, el propio ministro ha denominado informalmente a este departamento en alguna ocasión como el Ministerio de las Ciudades. Y es que son las ciudades las que van a tener un papel protagonista en la batalla por la sostenibilidad. Y solo mediante estrategias de carácter integrado y holísticas podremos dar respuesta a los retos globales de todo tipo, sociales, medioambientales, culturales, alimentarios y de salud, económicos y, por supuesto, territoriales. Y como decía, la primera iniciativa que quería compartir es la Agenda Urbana Española. La rehabilitación de la edificación tiene un componente energético esencial, pero se requiere de una visión integral de la rehabilitación que tenga en cuenta también factores como la accesibilidad o la habitabilidad, de forma que permita unir esfuerzos y encontrar sinergias. Además de esta visión integral, otro aspecto fundamental es el de traspasar la escala del edificio para llegar a la escala de ciudad. Las ciudades son grandes emisores de CO2 y se debe intervenir a escala de barrio para garantizar entornos urbanos de calidad que faciliten la cohesión social, para lo cual uno de los instrumentos que resulta fundamental es la Agenda Urbana Española. La Agenda Urbana Española se configura como un elemento clave para la regeneración de nuestros pueblos y ciudades bajo el prisma de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Y dentro de este proceso de regeneración urbana, la rehabilitación edificatoria juega un papel relevante. Una rehabilitación sostenible y digital, en la línea con los objetivos planteados en el marco de la Unión Europea, pero donde el concepto sostenible alcance su máxima expresión e integre y dé respuesta a todas las necesidades sociales, incluyendo los aspectos relacionados con la accesibilidad, la habitabilidad, la salud, etc. Quiero incidir en la idea de que la Agenda Urbana Española es en suma un documento con vocación inspiradora y transversal que propone conservar la mejor versión de nuestros pueblos y ciudades de siempre, de nuestra arquitectura y cultura y de nuestras formas de vida, pero mejorada y actualizada para la sociedad del siglo XXI en total coherencia con el concepto de Baukultur que define la Declaración de Davos y en la que se señala que es necesario, y aquí cito la propia Declaración de Davos, donde dice entornos construidos de alta calidad, que permitan lograr una sociedad sostenible caracterizada por una alta calidad de vida, diversidad cultural, bienestar individual y colectivo, justicia y cohesión social y eficiencia económica. Desde el Ministerio nos encontramos inmersos en estos momentos en el proceso de implementación efectiva de la Agenda Urbana Española y en la puesta en marcha de sus correspondientes planes de acción a todos los niveles,
Ahora mismo estamos centrando nuestros esfuerzos en acompañar y ayudar a los ayuntamientos que están interesados en elaborar su plan de acción o implementación efectiva para que puedan dotarse del mismo lo antes posible, ya que la escala local es clave. Cabe destacar que prácticamente todos los planes de acción que en este momento se han identificado como posibles proyectos piloto recogen entre sus propias acciones dirigidas a la rehabilitación edificatoria y a la regeneración urbana. La segunda línea de actuaciones de la que querría hablar es el tema del ARESE, que también Pilar ha mencionado. Uno de los retos más importantes que tenemos entre manos es, como bien sabéis, el de la descarbonización de la economía. Para alcanzar los objetivos europeos en materia de energía y clima, tendremos que redoblar los esfuerzos en las próximas décadas, especialmente en sectores como la edificación, que tienen un fuerte impacto en términos medioambientales. Si bien la descarbonización de la edificación implica tanto a la nueva edificación como a la rehabilitación del parque existente, el foco pensamos que debe ponerse en la rehabilitación de nuestros edificios. Una rehabilitación que, como preconiza la Directiva Europea, garantice un parque inmobiliario nacional altamente eficiente en términos energéticos y descarbonizado, facilitando la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. La magnitud del esfuerzo se pone de manifiesto si tenemos en cuenta que solo el parque residencial supera los 25 millones de viviendas, de las cuales casi el 75% son principales. Para guiar esta transformación, el vehículo debe ser la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, la ARESE 2020, que, como bien se ha dicho también, se presentó en la Comisión Europea antes de verano y ha obtenido recientemente la calificación de sobresaliente y es la mejor valorada de todas las estrategias presentadas. Cuando en el año 2010 la Directiva Europea 2010/31 incluyó el objetivo de que los edificios que se construyeran en 2020 fueran edificios de consumo de energía casi nulo, aquel objetivo se percibió en su momento como un objetivo finalista. Sin embargo, hoy en día es el punto de partida para un objetivo de mucha mayor envergadura, ya que resulta absolutamente necesario hacer frente a la emergencia climática mediante la descarbonización de nuestra economía en general y de nuestras ciudades en particular. Es, por tanto, necesario responder a una realidad que ya se ha visto afectada de forma importante, introduciendo medidas que nos permitan avanzar hacia ciudades más resilientes. La ARESE realiza una diagnosis del sector y de su evolución en los últimos años, establece una serie de objetivos en materia energética alineados con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, y define escenarios que permitan su consecución mediante la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de alta eficiencia energética. La tercera iniciativa es el Plan de Acción de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Y debo incidir en que no queremos que los objetivos y medidas propuestas en la estrategia sean una mera declaración de intenciones, por lo que estamos trabajando decididamente en su implementación, impulsando un plan de acción que contempla medidas de carácter normativo, de planificación, de financiación, de mejora de la gobernanza y de formación e intercambio de conocimiento. Primero, dentro del primer grupo de medidas se encuentra como pieza clave la coordinación de este plan de acción del Ministerio con otros planes y estrategias de otros ministerios e incluso de comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre las medidas de carácter normativo que se están estudiando se encuentran algunas posibles modificaciones legislativas que se identificaron en la ARESE como necesarias para favorecer e impulsar la rehabilitación, tales como la modificación de la ley de subvenciones para que las subvenciones que se reciban con la finalidad de rehabilitar la vivienda habitual no computen como ingresos de la unidad de convivencia, o la posible modificación de la ley de propiedad horizontal con el fin de facilitar la toma de decisiones en materia de rehabilitación en las comunidades de propietarios o la implementación del libro del edificio existente como instrumento que permita analizar el potencial de mejora de cada edificio y una hoja de ruta para acometer las intervenciones necesarias para alcanzar ese potencial. Segundo, asimismo, se está estudiando medidas encaminadas a mejorar el marco de la financiación, facilitando la regulación de mecanismos de financiación innovadores, así como la elaboración de un plan o programa de ayudas para la rehabilitación que coordine las líneas de ayuda existentes y esté coordinado con el Plan de Recuperación Europeo.
Además, sería necesario una mejora del tratamiento fiscal de las actuaciones de rehabilitación. Y finalmente, dentro de este grupo de medidas, es conveniente fomentar la movilización de la financiación privada, eliminando las barreras que están impidiendo su despliegue a gran escala en el ámbito de la rehabilitación. Dentro del grupo de las iniciativas relativas a la gobernanza, la medida fundamental es la coordinación con las comunidades autónomas y el mantenimiento de grupos de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta coordinación debe abarcar también la rehabilitación energética de los edificios de las administraciones públicas, su rehabilitación, dado el papel ejemplarizante que debe ejercer la administración pública, resulta fundamental. Una medida que pertenece no solo al ámbito de la gobernanza, sino también en la línea de facilitar la información al ciudadano. Es el impulso de estructuras administrativas tipo oficinas de rehabilitación o ventanillas únicas. Asimismo, es necesario el mantenimiento de un diálogo permanente con los agentes de los distintos sectores implicados en el ámbito de la rehabilitación. Dentro del último grupo de medidas, que son las propias de la difusión y formación, destaca en primer lugar la importancia de impulsar la modernización del sector de la rehabilitación, la necesidad de contar con programas piloto o de actuaciones innovadoras y la recopilación y difusión de experiencias ya implementadas. Antes de seguir, quiero destacar que esta transformación que he venido exponiendo debe abordarse sin obviar el problema de la pobreza energética, que según la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, es un problema social que afecta a más de 3,5 millones de personas de nuestro país. La reducción de la demanda de nuestro parque es, sin duda alguna, la medida más consistente a medio plazo para reducir la vulnerabilidad de las familias. Otro elemento de especial importancia es el futuro de nuestros edificios y ciudades, será la utilización de energía procedente de fuentes renovables. En ese sentido, hay que celebrar los cambios introducidos en la regulación de esta materia, que ha flexibilizado la situación y favorecido su implantación. Cabe destacar también los cambios que se han producido y se han propuesto introducir en el documento básico de BHE, de ahorro de energía, del Código Técnico de la Edificación, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia pública y que tiene por objetivo, además de introducir dotaciones de electromovilidad en los aparcamientos de los edificios, ampliar el ámbito de aplicación de la sección HE6 de generación eléctrica. Resulta necesario adoptar medidas que nos orienten hacia ese escenario de futuro mayoritariamente electrificado, con energía eléctrica totalmente renovable en el horizonte de 2050, como se comenta en el proyecto de ley de cambio climático. La cuarta iniciativa que me gustaría compartir es el proceso de participación pública para la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. Como he señalado al inicio de mi intervención, nos encontramos en un contexto en el que es necesaria una reflexión profunda que integre a todos sobre los retos urbanos de este siglo. Y en ese sentido, queremos formar parte de esta reflexión y la hemos iniciado de alguna manera vinculada con este arranque de la Ley de Arquitectura, con el proceso colaborativo de participación pública, que hemos denominado PECA, que iniciamos el pasado 10 de noviembre, en el marco del desarrollo de esta futura Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, como una de las acciones identificadas en el Plan de Acción de la Agenda Urbana Española de este Ministerio y que completará el marco legal ya definido por la legislación urbanística de la Ley de Ordenación de la Edificación y la futura Ley de Vivienda actualmente en desarrollo. Todo este proceso, que tiene como finalidad recoger distintas sensibilidades y enfoques en torno a aquellos temas que se han planteado como áreas principales de oportunidad para la ley, se articulará a través de una página web que hemos creado para fomentar esa participación pública y que comparto aquí con vosotros, que es www.peca.mitma, Ministerio, todos lo conocéis, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.es. Y, por supuesto, os animo a todos a participar, difundir y aportar todas las ideas y sugerencias para lograr un texto legal que permita garantizar una arquitectura de calidad para todos. La calidad de la arquitectura y el entorno construido han demostrado influir de forma decisiva en la manera tan desigual
con la que la pandemia ha afectado a nuestras ciudades y sus habitantes, por lo que uno de los principales objetivos de esta ley será defender la calidad de la arquitectura y el entorno construido como lo que es, un bien de interés general. Y la quinta y última iniciativa que querría compartir es el programa de rehabilitación de edificios públicos en el marco de los fondos europeos de reconstrucción. No puedo dejar de mencionar que la pandemia también ha generado una situación económica adversa a la que debemos hacer frente, mediante, en este caso, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, presentado recientemente y en el que la rehabilitación edificatoria, en el marco de la Agenda Urbana Española, jugará un papel muy importante. Todos conocemos que, a pesar de las oportunidades que ofrece la rehabilitación, en cuanto a la reducción de dependencia energética, impulso de la economía, creación de empleo y bienestar, la realidad es que no termina de arrancar a la velocidad que sería necesaria. Lo que se demuestra con la ambición de las primeras versiones de la RSE y lo que ha ocurrido en la realidad. Sin embargo, nos encontramos ahora en un momento clave en el que existe una voluntad firme a favor de la sostenibilidad que debe abrir la vía de la rehabilitación. Con este motivo, en el contexto de oportunidad que ofrece el Fondo de Reconstrucción Europeo, en este Ministerio queremos pasar de la teoría a la práctica y estamos diseñando nuevos programas para impulsar la rehabilitación sostenible y digital del parque edificado. En una primera fase, a través de actuaciones ejemplarizantes en edificios de uso público que contribuyan a sentar las bases de cómo deban abordarse este tipo de intervenciones, en una apuesta decidida por la calidad arquitectónica y la rehabilitación integral. Con ello, nos sumamos a los planes de rehabilitación residencial que ya se venían impulsando y financiando desde este Ministerio y ahora se verán igualmente reforzados. Estas nuevas iniciativas garantizarán el esperado despegue de la rehabilitación, generando un marco que permita el mantenimiento de la actividad a largo plazo e incentive la necesaria capacitación y formación de los profesionales. En definitiva, una oportunidad para reconversión y reactivación del sector de la edificación. Y ya como conclusión, me gustaría decir que tenemos grandes retos por delante, no solo en el ámbito de la energía, sino de la reactivación económica en general. Estos retos también son compartidos por la Comisión Europea, tal y como se anunció en el Green Deal o en el Pacto Verde Europeo, presentado a finales del año pasado, en el que se anticipó la futura elaboración de una estrategia de renovación de la edificación que ha visto la luz recientemente en el denominado Renovation Wave. Este documento tiene como objetivo conseguir que en 10 años se dupliquen las tasas de renovación de los edificios en Europa y que estas renovaciones alcancen la mayor eficiencia energética posible. Resulta vital conocer el contenido de este documento, ya que en el mismo se presentan cuáles van a ser las futuras líneas de acción de la Unión Europea en materia de rehabilitación de la edificación. Así se anuncia que se priorizará la acción en tres áreas. Primera, la descarbonización de los sistemas de calefacción y refrigeración. La segunda, la intervención en edificios donde residen familias en situación de pobreza energética y sobre aquellos edificios con peores comportamientos energéticos. Y tercero, la rehabilitación de edificios públicos, tales como escuelas, hospitales y edificios administrativos. Todas estas líneas que se han anunciado desde Europa en esta reciente estrategia ya estaban presentes en nuestra actuación en los últimos años y son coincidentes con algunas de las líneas de acción planteadas en la RSE e incluidas en el Plan de Acción de Rehabilitación y Regeneración Urbana que se está elaborando y que he ido apuntando previamente. Asimismo, se anticipa en el documento Renovation Wave una actuación del marco europeo de la certificación energética. Esto es algo sobre lo que hemos venido reflexionando en los últimos años y que consideramos necesario abordar. Más allá de la ampliación de los casos en los que se requerirá la certificación energética, que ya se contemplan en la nueva reglamentación básica sobre la certificación energética, que se aprobará en breve, es necesario repensar la información incluida en esta certificación, dando un nuevo enfoque para que ésta sea entendible y valorada por el usuario y se constituya como un elemento que realmente oriente al usuario y condicione sus decisiones tanto en lo relativo al alquiler o compra como en los procesos de rehabilitación que tienen que intensificarse a partir de ahora.
También se destaca la importancia de una financiación accesible y bien orientada como elemento clave para garantizar los objetivos presentados. Además, anuncia el importante papel que puede jugar el libro digital del edificio, especialmente para facilitar aquellas intervenciones que deban acometerse por fases. Esta iniciativa europea se encuentra de nuevo en consonancia con la medida que se está impulsando desde la Dirección General de la implementación del libro del edificio existente que he mencionado anteriormente. Asimismo, la estrategia europea incluye dentro de sus ejes principales de acción la necesidad de desarrollar esquemas basados en el vecindario y de ampliar el enfoque más allá del edificio. Esta visión coincide de nuevo con lo que he venido exponiendo en mi intervención, de la necesidad de dejar de considerar el edificio de manera aislada, sino formando parte de un sistema donde las comunidades locales puedan integrar soluciones renovables, potencien la digitalización, se creen distritos de energía cero y que al mismo tiempo se considere la regeneración urbana como elemento fundamental de cohesión social. Para finalizar, querría agradecer a los organizadores por esta magnífica iniciativa que apuesta por el conocimiento e intercambio de experiencias en el sector que está experimentando un cambio de tendencia y está realizando un gran esfuerzo para abordar su reconversión. A nadie se le escapa que se trata de un sector clave para la recuperación económica, pero también es clave para poder ofrecer a la sociedad espacios habitables más amables, sostenibles y eficientes. En definitiva, estamos ante un momento histórico y solo si somos capaces, tal y como demanda la Agenda Urbana Española, de conseguir una mayor implicación de todos los actores, el sector público y privado, profesionales, academia, sociedad civil, etcétera, y no perder de vista los objetivos globales de desarrollo sostenible, será posible dar un salto cualitativo como sociedad. Espero que todos seamos conscientes del reto y aprovechemos la oportunidad. Y muchas gracias. Bueno, Iñaki, muchas gracias por tu intervención. La verdad es que nos apuntas un montón de líneas y un montón de frentes. Se avecina unos años intensos y como se trató, hay temas comunes que se trataron también en la mesa anterior con el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín, y muchos retos. Él nos trasladaba que uno de los aspectos fundamentales y que nos alientan ahora mismo es que los fondos se tienen. Pero en contraprestación, ¿qué situación nos encontramos, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, podemos tener carencia de formación en los profesionales de la construcción, porque estamos habituados, venimos de un modelo de nueva arquitectura y de nueva construcción, y ahora queremos revertirlo y convertirlo en rehabilitación. Entonces, ahí desde el Ministerio entiendo que tendréis que contar con los distintos organismos. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos y desde las administraciones y desde las autonomías estamos acostumbrados a prestar ese servicio de formación permanente, lo tenemos interiorizado los técnicos, pero creo que se tiene que establecer un plan integral de formación y capacitación para los distintos profesionales. Por otra parte, y no menos importante, nos alegra que comentes y hagáis especial mención y le deis importancia al libro del edificio desde el que se viene apostando tanto desde el Consejo de Arquitectos y los distintos colegios. El libro de edificio que será un diagnóstico previo para saber y realmente hacer la radiografía de las edificaciones en aquellas en las que queremos intervenir. Pues normalmente estábamos habituados a que cuando llegaban fondos a las distintas administraciones locales, se actuaba, tengo este plazo, tengo este tiempo y qué es lo primero que me encuentro muchas veces sin un pozo previo, no solo de cara a las edificaciones, sino también de cara a los entornos en los que esas edificaciones se ubican. Entonces, muchas veces iba un poco a salto de mata, ¿no? Voy a arreglar el saneamiento de esta zona o el abastecimiento de esta zona o sin tener una visión global, ¿no? Entonces, apostábamos también desde por eso, por planes integrales que prevean el análisis de entornos globales, porque al final lo que busca la ERS y lo que buscamos entre todos no es simplemente apostar por la rehabilitación de las edificaciones en concreto, sino de las edificaciones y su entorno. También considero que es importante, te doy varias pinceladas porque como tenemos poco tiempo, sobre la consideración de una financiación que sea accesible y que posibilite mecanismos para aquellos entornos más desfavorecidos o incluso
el sector más joven. Ayer nombraban y citaban algunas iniciativas que se han llevado, que se están llevando a cabo en Francia y en Inglaterra, que vienen un poco pues, a mitigar la presión sobre el acceso a una vivienda en sí genera sobre cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, para que una de las fórmulas que trasladaban era que el Estado contraprestara o incluso avalara a aquellos interesados en acceder a las viviendas. Bueno, no sé si se está valorando o no. Y por último, esta pandemia en la que nos ubicamos y de la que no nos podemos dejar de olvidar en un momento, pues ¿qué afección directa crees que puede tener en el desarrollo legislativo y normativo en la situación? Pues parece que es más necesario que nunca abogar por un entorno de calidad. Se ha quedado más patente que nunca que nuestro entorno, nuestro refugio, nuestra caverna, es donde al final nos acabamos refugiando todos, ¿no? Y también parece que el teletrabajo viene para quedarse. Entonces, pues bueno, se van a crear nuevos modelos de espacios habitacionales y de sitios donde nos vamos a recoger. Bueno, te he lanzado ahí un montón de cosas. Bueno, pero has tocado, yo creo que los temas clave, los temas que más nos preocupan y en los que vemos más posibilidades de que se produzca un cambio radical de modelos, ¿no? Has empezado refiriéndote a la formación y esto es clave, porque aquí hay muchísimo que hacer, porque efectivamente las técnicas constructivas están cambiando, o sea, ya se está hablando en muchísimos foros de la importancia que va a tener, por ejemplo, la industrialización en los nuevos sistemas constructivos, en las próximas, ya no solo en la rehabilitación, sino en las obras de nueva construcción. Esto exige formar a los expertos en la construcción, donde probablemente las técnicas tradicionales pasen a segundo plano y el especialista, el experto en construcción se especialice mucho y sea necesario formarle porque probablemente en su mayor parte acaben trabajando más en fábricas que en obra. Al final las obras, si la industrialización continúa empujando de la manera que se está planteando en el mercado, acabará ocupando como la mayor relevancia e importancia a la hora de acometer las obras. En ese sentido, nosotros estamos muy interesados en fomentar esa formación, en apoyar a las distintas instituciones interesadas en acometerla, y sobre todo porque vemos cuestiones que ocurren en la actualidad y que no nos gustan. Por ejemplo, el otro día en un foro titulado Cimientos de Igualdad, veíamos cómo en el sector de la construcción tan solo el 10% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres. Esto es algo que es inaceptable, ¿no? Al cambiar los modelos y al empezar a hablar del sector de la construcción como un sector que va a cambiar su formación, que, como digo, va a tener más que ver con los técnicos que ahora mismo trabajan con bata en fábricas haciendo montajes de coches, seguramente tenga más que ver con eso que con las personas que están haciendo trabajos de hormigonado in situ en las obras, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que va a facilitar a resolver esa desigualdad tan grande que existe hoy en día en la construcción, ¿no? Luego, bueno, te has referido al libro del edificio existente, que también es un instrumento para nosotros clave, porque efectivamente ahora, bueno, pues van a llegar unos fondos importantes europeos, pero no hay que perder de vista que esto es una anomalía, que esto es algo que llegará para los próximos 3-6 años, pero que luego habrá que continuar con los objetivos marcados en el ESE. En ese sentido, nosotros queremos que las inversiones que se hagan no se centren tan solo en rehabilitar un número de edificios, que bueno, estará limitado por ese presupuesto, sino que también queremos apoyar la elaboración de proyectos que de alguna manera van a estar incluidos dentro de este libro del edificio existente. Es decir, a lo mejor seremos capaces de rehabilitar
100 edificios públicos, 100 edificios de la Administración General del Estado, por referirme únicamente a este sector, pero a lo mejor logramos hacer muchísimos otros proyectos de edificios que no se lleguen a rehabilitar energéticamente, pero donde sí se establezca ese diagnóstico y ese plan de futuro que permita que de aquí a unos años, pues, efectivamente se puedan acometer esas intervenciones. Con lo cual, es una herramienta que nos parece clave. En la rehabilitación de viviendas, fundamentalmente, porque de nuevo estaremos limitados con los presupuestos que nos lleguen para rehabilitar un número de viviendas, pero seguramente podamos acometer muchísimos más proyectos a futuro. Y eso, desde luego, va a ser la política de esta Secretaría General de Vivienda y Agenda Urbana. Bueno, te referías también a la financiación, que efectivamente se está estudiando para facilitar a todos el acometer estas rehabilitaciones. Y luego también te referías a la pandemia y cómo de alguna manera va a cambiar un poco las estructuras que llevan funcionando tanto tiempo y que finalmente yo creo que hemos llegado a este punto en el que es necesario cambiar, ¿no? Nosotros, aquí el instrumento que nos parece más útil es esta nueva ley de arquitectura y calidad del entorno construido en la que estamos en este proceso participativo que anunciaba previamente y donde estamos viendo de qué manera debe calar en la sociedad estos cambios tipológicos que las viviendas deben sufrir. Las viviendas siguen respondiendo a modelos tipológicos del siglo pasado. Ya nadie... No tiene sentido hacer una vivienda con cocina, salón y dos dormitorios como si fuera el estándar, sino que efectivamente hay que considerar el teletrabajo, hay que fomentar cada vez más espacios flexibles, adaptables. La adaptabilidad de la vivienda resulta fundamental. Cuestiones vinculadas con el confort, como la iluminación natural, la ventilación. Bueno, son temas que pensamos que todos tienen que ver con la calidad de la arquitectura y es algo que definitivamente vamos a impulsar desde la elaboración de la ley y que, de nuevo, os animo a todos los que estáis aquí presentes a participar, simplemente accediendo a las mesas. Va a haber una serie de mesas de trabajo con 7 temáticas que hemos identificado como claves. Y hemos creado la web solo para facilitar que todo el mundo pueda participar con o pueda aportar ideas. De nuevo, esa página web que decía, que es www.peca.mitma.es. Si accedéis, veréis que es muy fácil hacer aportaciones, así que os animo a ello y nada más. Creo que he respondido más o menos. Pues sí, muchas gracias. No queremos robarte mucho más tiempo, pues entendemos que tienes obligaciones que atender y muchos frentes que abordar, tal y como nos has trasladado, y además que desde vuestro buen saber siempre confiemos y estamos seguros que repercutirán en la mejora de nuestro sector. Y nada, nos unimos y ofrecemos la colaboración desde todas las entidades que estamos aquí representadas, estoy segura. Y yo como miembro de una junta de gobierno de un colegio de arquitectos, ya sabéis, tenéis la mano tendida y a través del consejo siempre. Lo sé, pues muchísimas gracias. Lo agradezco de verdad. Gracias, Iñaki. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues continuamos. Como bien ha dicho Iñaki, como hemos indicado en la introducción de la ARS, se recogieron en ellas el desarrollo de algunas buenas prácticas puestas en marcha en distintas autonomías, ¿no? Entre ellas se incluyeron muchas de las aportaciones extremeñas que va a detallarnos a continuación nuestro siguiente ponente que vamos a presentar. Es el director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, arquitecto por la Universidad de Coruña y cuenta con un máster en energética de la edificación por la Universidad de Extremadura. Ha desarrollado su trabajo en el campo de la edificación, especialmente residencial, vinculado a una empresa promotora constructora y también ha compaginado siempre su trabajo con el ejercicio libre de la profesión. Durante los años 2017-2019 ocupó el puesto de arquitecto y director de la Oficina de Gestión Urbanística y Vivienda de la Mancomunidad de Sierra de Montánchez y es desde mediados del año pasado director general de Arquitectura de la Junta de Extremadura. Y toma la palabra, pues, Alfonso Gómez Goñi. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, buenos días, Pilar.
En primer lugar, agradecer al Comité del Foro FICON por la invitación, la creación, por supuesto, de este nuevo foro de encuentro. Agradecimiento también a la Institución Ferial de Extremadura y, por último, pues al Colegio de Arquitectos que, por la organización de una serie de mesas en las que podemos, sobre todo, trascender de lo local a lo regional. Y comparto contigo, Pilar, el agradecimiento en singular con Manuel Herrero, con el que, y es literal, hemos estado hablando horas por teléfono, al menos en mi caso, y entiendo que también en los otros ponentes, para la consecución de estas mesas. Mirad, en el momento ahora que nos encontramos, donde esperamos una importante cantidad de dinero, ayer nos lo decía el director general de Vivienda, Javier Martín, llevábamos mucho tiempo deseándolo y ahora ha venido. Con lo cual es fundamental tener establecidas previamente una estrategia de cómo queremos y cómo podemos gastarnos esos recursos, siempre de una manera eficiente y coordinada. Es fundamental, por tanto, tener mecanismos como este, la ARS, que ha sido premiada en varias ocasiones, como ya han dicho, que establezcan tras un análisis muy exhaustivo cuáles van a ser las directrices para poder conseguir un objetivo prefijado de rehabilitación de 300.000 viviendas al año durante 10 años. Pensemos que venimos de una marcha de unas 30.000 viviendas al año. Este incremento podría suponer en Extremadura pues entre 6.000 y 7.000 viviendas al año. Por tanto, es fundamental que esta estrategia que está fijada desde el Ministerio siga teniendo su réplica en nuestra comunidad autónoma, en nuestras ciudades y también en nuestros edificios, como se viene diciendo, de manera que podamos conocer a qué problema nos estamos enfrentando. En nuestros edificios debemos tener un plan, un libro del edificio existente, de manera que, coordinado por técnicos, estos puedan asesorar correctamente a la comunidad de vecinos en todo el proceso de rehabilitación de sus viviendas, no solo en materia de eficiencia energética, sino también en materia de accesibilidad, en materia de habitabilidad y en conservación y mantenimiento. De esta manera, los vecinos podrán tener una hoja de ruta para ir realizando las actuaciones más eficientes en cada momento. Básicamente, se trata de tener una previsión desde el minuto cero para que cuando vengan las ayudas tengamos margen suficiente de actuación. Por ello, quiero compartir con vosotros qué estrategias se están llevando a cabo desde la Junta de Extremadura. Hay algunas que están recogidas en la ARS, hay otras que no, pero sí que me resultan muy interesantes y además se han mencionado. En primer lugar, la estrategia de eficiencia energética en edificios públicos de la Administración Regional, donde como objetivos estratégicos nos hemos fijado caracterizar el parque edificado, potenciando soluciones técnicas eficientes e inteligentes, sobre todo para reducir un consumo final de la energía, priorizando el uso de recursos renovables y autóctonos, formar, sobre todo, informar y sensibilizar, es una máxima que se viene diciendo siempre, a los ciudadanos que participan en el sistema energético como consumidores finales, aquello que puedan conocer en sus centros de trabajo se lo podrán llevar a sus viviendas. Contribuir igualmente a la reactivación económica regional desde el desarrollo de un nuevo modelo de energía circular, impulsar una transición a un modelo inteligente y descentralizado donde el consumidor sea el centro del sistema energético, implantando sistemas inteligentes de gestión y control de edificios para optimizar el consumo energético. Aquello que se puede medir, se puede modificar. Aquello que no se puede medir, no podemos hacer nada con ello. Apostando siempre por la investigación, desarrollo tecnológico y la innovación. ¿Cuál es la situación actual de los edificios de la Junta? Pues en esta estrategia se inventarían 747 centros con una superficie aproximada de unos 2,6 millones de metros cuadrados. Por supuesto, a través del año de edificación pues podemos definir tanto las características constructivas como las instalaciones con las que cuenta. Sobre una muestra de 331 edificios se ha llegado a extrapolar a 705 edificios objeto. ¿Con qué objetivo? El objetivo, caracterizar el 100% de los edificios públicos en una plataforma de control. Reducir un 32% el consumo de energía final para 2030. Satisfacer con energías renovables el 29% del consumo de energía en 2030. Reducir 57% las emisiones de CO2 en 2030. Implantar en el 100% de los edificios públicos sistemas de gestión y control y movilizar hasta el 2030 229 millones de euros en la construcción y renovación del parque edificatorio de la Administración. Con esta estrategia se estima un ahorro de unos 15 millones y medio de euros al año. Esto, al hilo, ayer el moderador, el decano Juan Antonio, nos hablaba de los edificios de la Administración, sobre todo para no ir a salto de mata, es decir, para establecer una estrategia
coordinada en este caso por una dirección en concreto de la Junta de Extremadura, que nos llama a todos, a todas las consejerías, a poner encima de la mesa qué actuaciones queremos llevar a cabo, de tal manera que vayamos al unísono y que el objetivo que esté fijado en esta estrategia se pueda conseguir. Igualmente, hemos hablado de la estrategia de edificios administrativos de la Junta. Se está redactando ahora mismo la estrategia de eficiencia energética de las viviendas públicas de la Administración Regional de la Junta de Extremadura. A partir de 2016, el análisis, contamos con unas 13.363 viviendas, unas 2.800 cuentan con lo mínimo para empezar a trabajar, y digo lo mínimo porque es el certificado de eficiencia energética al que ha aludido, sobre todo a las problemáticas y a la vuelta que se le quiere dar, y por cierto, me parece muy correcta, cuentan con un certificado de eficiencia, en torno al 21%. De estas viviendas, el 70% se construyeron entre los años 81 y 2006, un 9% entre el 61 y el 80, y un 30%, bueno, así que ya sabemos que el 70%, como mínimo, teníamos el código técnico, norma básica de edificación del año 79. El 33% de estas viviendas son viviendas de dos plantas y en general son de serie unifamiliares adosadas. De las viviendas que cuentan con certificado de eficiencia energética, un 30% son plurifamiliares entre medianeras y un 23% son aisladas y unifamiliares aisladas. Los datos significativos. La media de emisiones globales corresponde con una letra E, y la media de consumo global corresponde también con una letra E. En la gran mayoría se sitúan con unas letras, una calificación E o incluso F. Como anecdótico, tenemos 3 viviendas con calificación energética A, en concreto en Cilleros, en Gata y en Villas Buenas de Gata. Una de las estrategias, y además muy novedosa, que se ha remarcado en la ERESE, es junto con el País Vasco, es el Fondo de Garantía. El Fondo de Garantía para Eficiencia Energética, definido en la Ley 11/2019 de Vivienda, tiene como finalidad prioritaria el apoyo a las comunidades de propietarios de edificios residenciales en régimen de propiedad horizontal y los particulares propietarios de viviendas para la realización de proyectos integrales de rehabilitación de edificios en materia de eficiencia energética y energías renovables. Serán, por tanto, los destinatarios finales de estas comunidades que desarrollen proyectos financiables, contribuyendo siempre a alcanzar una mejora de la eficiencia energética, del ahorro energético, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento del confort de la comunidad de propietarios y de las viviendas. Es un instrumento financiero de garantía sobre los préstamos que las entidades financieras privadas otorguen para la rehabilitación de edificios de viviendas con mejoras de eficiencia energética. Es un fondo de garantía público dotado ahora mismo con 5 millones de euros y prevé movilizar hasta 35 millones de euros en el campo de la rehabilitación energética de vivienda. Los proyectos financiables deberán tener en cuenta la sostenibilidad financiera siempre, siendo capaces de demostrar la capacidad de repago del préstamo mediante la garantía de ahorros previstos. Deben conseguir una reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero. Deben conseguir una reducción del consumo de energía final mediante actuaciones de eficiencia energética, así como promover un mayor ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el ahorro en el consumo final de energía. Los proyectos deben verificar los ahorros energéticos, las emisiones de gases de efecto invernadero, y siempre en este sentido estarán vinculados a actuaciones dirigidas a la reducción de demanda, que engloben una rehabilitación integral del envolvente del edificio, así como actuaciones para la reducción de consumo energético y de emisiones de CO2 en las instalaciones del edificio. Este fondo de garantía se encuentra dentro de un proyecto europeo denominado House Invest, liderado por la Agencia Extremeña de la Energía, AGENEX, dentro del cual se ha podido caracterizar la casuística del parque de vivienda en Extremadura, que os defino a grandes rasgos. A 2011, juntamos en Extremadura con algo más de 424.000 edificios, destinados a viviendas poco más de 423.000. Eso supone unas 660.000 viviendas. Hasta 2017 se estima un incremento de unas 11.000 viviendas. El 60% de estos edificios ha sido construido antes de 1980. Esto es 206.000, algo más, de los cuales 118 son unifamiliares y 87 son viviendas en edificios colectivos.
Se ha hablado de la pobreza energética y tenemos datos en Extremadura. En 2016, un 5,5% de los hogares no podía mantener sus viviendas en unas condiciones térmicas óptimas. Este valor en el 2010 alcanzó un pico del 19,9%. Vinculado a este proyecto, a este fondo de garantía y también, en este caso, con la incorporación, con el liderazgo de Agenex dentro del proyecto, se ha creado una oficina de asesoramiento que se denomina la OSIR, una oficina de asesoramiento de servicios integrales para la rehabilitación energética de viviendas, de la que se venía hablando y que en la ARS efectivamente se ha valorado mucho. El objetivo es la renovación energética integral de bloques de viviendas unifamiliares en la región. Para ello, la oficina pues, ofrece asistencia técnica, financiera y jurídica de asesoramiento en todo el proceso de rehabilitación. Esta primera asistencia no tiene coste para los propietarios durante la duración del proyecto House Invest. ¿Qué actividades desarrolla? Un estudio de viabilidad técnico, económico, la posibilidad de acceso a un fondo de financiación específica en condiciones ventajosas y otras ayudas o subvenciones, el asesoramiento a la comunidad de propietarios y el asesoramiento también las ayudas disponibles para el proyecto de rehabilitación. Otra experiencia muy bonita, incluida dentro de la ARS, se denomina Rehabita Extremadura. Bueno, como sabéis, en la Agenda Urbana Española que se establece un decálogo de objetivos estratégicos, entre los que voy a mencionar 6 en concreto. En principio, el número 2, evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, prevenir y reducir los efectos del cambio climático, hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, favorecer la proximidad y la movilidad sostenible y fomentar la cohesión social, buscar la equidad, garantizando un acceso a la vivienda. Dentro del plan de acción para la implementación de dicha agenda urbana en Extremadura, se están llevando a cabo diferentes estrategias que fomenten la rehabilitación, la regeneración y renovación urbanas. Entre las mismas se encuentra el programa denominado Rehabita Extremadura. ¿En qué consiste? En la cesión de la posesión de una vivienda a la Junta de Extremadura durante un periodo de tiempo a cambio de que la administración económica la rehabilite y la ponga en alquiler. De las rentas generadas con el alquiler deberán de sufragar, en la medida de lo posible, los costes de la rehabilitación. ¿Con ello qué pretendemos? Pues recuperar parte de las viviendas vacías en los municipios de esta comunidad autónoma, fomentando la rehabilitación bajo criterios de eficiencia energética. Las viviendas rehabilitadas serán ofrecidas en régimen de alquiler, garantizando en todo caso el fomento de la cohesión social. Con independencia de que la implementación de esta acción permitirá contribuir de forma transversal a la obtención de objetivos estratégicos señalados anteriormente, la finalidad de la propuesta persigue, en esencia, 1. Fijar la población en el territorio, rehabilitar el territorio. Y 2. Fomentar la rehabilitación de los inmuebles de nuestros municipios, tratando de evitar la migración de la población del centro al extrarradio o a otras localidades próximas. Rehabilitar. Hay otra experiencia que ha nombrado Pilar, que es el programa LIFE Renatural NZEB. Es un programa muy bonito, muy curioso, con 4 viviendas piloto, donde a través de la investigación con materiales novedosos, voy a decir novedosos, pero entre ellos se encuentra el estudio del corcho, de la tierra compactada, de las plantas de Kenaf, de los desechos que tenemos en las cáscaras de arroz. Es un proyecto muy bonito, donde vamos a analizar con respecto a una vivienda piloto hecha con las técnicas tradicionales, cuánto ahorro nos puede significar en peso, en emisiones de CO2, antes, durante y después, durante todo el proceso constructivo de la vivienda y durante el proceso de uso de las viviendas. Por último, creo que es necesario volver a recordar el impacto no solo económico, sino también social que tiene la rehabilitación de nuestro parque edificado. El económico, por el empleo local que se genera, y el social, por hacer más humanos y sostenibles nuestros cascos urbanos de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Goñi, por tu intervención. Te has ajustado perfectamente al tiempo que te tenían concedido. No has llegado ni a los 15 minutos, ¿eh? Lo tenía aquí controlado. Lo tenías controlado ahí, ¿no?
Vale, pues perfecto. Vamos a seguir dando paso. Creo que están surgiendo un montón de temas interesantes y además viene muy bien siempre ver la visión a nivel estatal y global y luego aterrizar en el territorio, ¿verdad? Y ver cómo eso se pone en práctica. Bueno, la elaboración del ARS, que es la que nos centra y la que coordina toda esta mesa, ¿no? Obedece al cumplimiento de los objetivos estratégicos, más en concreto al 2, 3, 4 y 8, que se incluyen en la agenda urbana española. Y es también No se oye. Perdonadme, me he ido de repente, ¿no? Sí, mundo digital de repente se ha ido y he vuelto, digo, madre. Bueno, pues vuelvo. Pues estábamos en la ARS, ¿no? Y en los objetivos que emanan de la Agenda Urbana de la Arquitectura, de la Agenda Urbana Española, y que prevé actuaciones en materia de planificación previstas en el propio Plan de Acción. Así, la citada Agenda Urbana Española, aprobada a principios de año por el Consejo de Ministros, aboga por conseguir pueblos y ciudades más humanos. Entre las decenas de objetivos estratégicos que se recogen en la misma, tres de ellos hacen mención expresa a temas de la rehabilitación, son los objetivos 2, 4 y 10, tal y como nos va a detallar a continuación la siguiente ponente. Voy a presentarla, la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura. Perdonad que me salga la vena reivindicativa ahora mismo, ¿no? Pero creo que es de destacar que fue la primera mujer en ocupar el cargo tradicionalmente reservado a hombres. Es arquitecta especializada en rehabilitaciones arquitectónicas y urbanas. Se tituló por la Escuela de Sevilla y se especializó en teoría y práctica de rehabilitación arquitectónica y urbana. Componente del estudio ABCM, Estudio de Arquitectos de Sevilla, pronto se dedicó a la administración local como directora de la Oficina de Gestión de Urbanismo, Vivienda, Arquitectura y Territorio de la comarca de Sierra de Gata, de Extremadura. También fue directora de la JUBAT de la comarca Campiña Sur, así como responsable de las oficinas de urbanismo de Extremadura desde 2007 hasta 2011. Ha tenido relación estrecha también con la docencia, ofreciendo ponencias nacionales e internacionales de urbanismo y ordenación del territorio. Desde el año 2015... es nombrada directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. Damos paso, pues, a Eulalia. Eulalia, comienza tu tiempo. Buenos días. Yo a ver si puedo ser como Goñi y respetar un poco el tiempo. En primer lugar, a la institución la invitación, agradecer al Colegio de Arquitectos el gran esfuerzo por estas mesas, que se haya sido grande, y además los grandísimos profesionales a los que habéis invitado y que los estáis haciendo fenomenal. Creo que os volcáis en todas las cuestiones que atañen a nuestra profesión, pero en especial a la formación y a la divulgación. Y entonces tengo que daros la enhorabuena porque verdaderamente pues a Antonio, Pilar y sobre todo Manolo Herrero, que ha estado muy encima de todo el programa y de que todo saliera bien. Bueno, yo en primer lugar voy a hablaros un poco de la agenda urbana extremeña, de la incardinación de la agenda estatal en la agenda urbana extremeña como política palanca, y después os hablaré, porque creo que además ayer eché un poquito en falta y se echó en falta que cuál es la incardinación del tema de la rehabilitación, regeneración y renovación en la propia LOTU y cuáles son las herramientas que establece la LOTU y que os puede ayudar a llevar a cabo de forma exitosa todas estas cuestiones de las que estamos hablando a lo largo de la jornada. Me ha tocado participar, yo voy a ser un poquito disidente y voy a hacer patria, en una mesa que se llama Edificación y Entorno Construido. Yo tengo que decirlo porque tengo que hacer patria de lo mío. Para mí, pues bueno, me parece que es un poquito, sé perfectamente por qué estamos yendo hacia este eufemismo, pero bueno, flaco favor le hace al urbanismo que al urbanismo no le llamemos urbanismo. Como diría alguna presidenta de una comunidad, la arquitectura es el urbanismo dentro del urbanismo. Es un poco establecer esta nota disidente, igual que cuando estoy en algún sitio, la España vaciada tampoco me gusta. Pero bueno, partiendo de la agenda urbana de Extremadura, cuando nosotros estuvimos en Quito, la Dirección General
de Arquitectura, la Dirección General de Urbanismo y la de Cooperación de la Junta de Extremadura. Fijaros qué buena mezcla, porque teníamos clara, además fuimos los únicos en representación de la Junta, teníamos claro cuando se hace la declaración de Naciones Unidas por la Agenda Urbana, que nosotros queríamos estar ahí y queríamos asumir este reto como propio, porque muchos de los fines que se persiguen en la agenda urbana nacional, internacional y mundial, son muchos de los retos que nosotros teníamos claro como gobierno que queríamos llevar a cabo. Entre tanto, en Extremadura se estaba trabajando las directrices de ordenación del territorio y se trabajó desde el principio de la legislatura pasada en la LOTU, en la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible. De forma paralela se estaba trabajando la Agenda Urbana Española. En la Agenda Urbana Española nosotros fuimos un poco los que plantamos la semilla de decir que la Agenda Urbana Española, y en ese sentido quiero destacar la colaboración absoluta con el Ministerio, que tiene unos grandes profesionales, Iñaki tiene una gran suerte de tener el equipo con el que cuenta. En paralelo, como digo, plantamos la semilla a Extremadura de que nosotros no éramos agenda urbana, sino que éramos agenda territorial, porque lo que fundamentalmente somos en Extremadura es territorio. Por lo tanto, plantamos esa semilla, los indicadores que establecía el Ministerio eran para ciudades o para municipios de más de 5.000 habitantes, y fijaros que ese espectro deja fuera al 90% de los municipios de Extremadura y, por tanto, al 90% de nuestra realidad. Fijaros que cuando se está hablando a nivel nacional de la rehabilitación, del vaciado de los cascos históricos, en contraposición a lo que decía ayer Gonzalo de ONU Hábitat, de que es verdad que no hacemos ese planteamiento de que regeneramos un casco histórico y expulsamos a la población que contiene ese casco histórico que está degradado, en Extremadura nos sucede que tenemos cascos históricos abandonados por la cuestión de la despoblación. Con lo cual, esa renovación lo que va a intentar es atraer a esa población que ha emprendido un éxodo hacia no se sabe dónde, que va a mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, pues como la LOTUS sale o se trabaja con anterioridad a que salga la Agenda Urbana Española, pues la LOTU, pues de estas mesas de trabajo y de la Agenda Urbana Mundial, pues toma muchos de sus principios. ¿Dónde se cristalizan esos principios? En una ley que tiene una participación, yo diría, casi sin precedente a nivel estatal, y que, por tanto, al final se materializó en una ley, como decíamos, que era una ley del subsuelo, del suelo, del vuelo y del cielo de Extremadura, pues en los criterios de ordenación sostenible, que establecen unos determinados indicadores que son los que sitúan a las personas en el centro de las políticas. Un poco con este marco, que ya os comento, que traslada en la página de sitex.govex.es, podéis ver la interrelación de la LOTUS con los principios de la Agenda Urbana Estatal, pues un poco lo que nos planteábamos es que iríamos más allá, precisamente porque fue una ley muy participada, más allá de la declaración de intenciones que muchas veces se efectúan por la agenda o por instrumentos que no se convierten en instrumentos normativos y que al final no se materializan en la sociedad. Por ejemplo, teníamos una magnífica Agenda 21, que cualquiera que las estudie ve el trabajo que hay detrás de ella y que no se materializan, o llevamos más de 20 años hablando del urbanismo de género y que no se materializa hasta que no existe una obligación. Entonces, para nosotros la forma de practicar la agenda urbana, los primeros principios de la agenda urbana, pues emanan de la propia LOTUS y están incluidos en la propia LOTUS. En el decreto de estructura, para seguir trabajando en la Agenda Urbana de Extremadura, en el decreto de estructura de la Consejería de Agricultura, encomienda a la Dirección de Urbanismo que a través de la Comisión Regional de Urbanismo cree comisiones al efecto de trabajar cada una de las directrices marcadas por la Agenda Urbana. ¿Cuál es el objeto? El objeto es, de alguna manera, coordinar las acciones sectoriales sobre cualquier acción que queramos acometer en relación a la agenda urbana. ¿Por qué? Porque nos habíamos dado cuenta con los EDUSI,
con las estrategias de desarrollo urbano sostenible, de que había que trabajar en modificaciones de planificación para llevarlas a cabo. Y teníamos que contar con todos los sectoriales que tenemos. Entonces, bueno, pues un poco con ese marco, con el marco de que el espacio público es donde se establece la cohesión y la cohesión establece la identidad y eso hará que la regeneración y renovación sea un éxito, pues en la propia LOTUS tenemos, en cuanto a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, pues los principios generales, los criterios de ordenación sostenible con estos indicadores que nos aterrizan en una realidad donde el ciudadano está en el centro de nuestras políticas, unos instrumentos, cómo se establecen instrumentos de ejecución y gestión y algunos incentivos. En los principios generales, muy claro, la LOTUS empieza desde el primer momento a hablar del fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación. La vincula mucho a la participación urbana, o sea, a la participación ciudadana, que es el éxito de cualquier política, de cualquier estrategia. El éxito de una ley de arquitectura y entorno construido será que sea participado, que todos los ciudadanos entiendan lo que es la arquitectura y que forma parte de sus vidas, el urbanismo también, y que se impliquen. Y se establecen criterios transversales para la puesta en valor de nuestro patrimonio construido. Entonces, el artículo 10 de la LOTU, en los criterios de ordenación sostenible, ya en el propio 10.1, nada más empezar, le digo que los criterios de ordenación sostenible fueron tan importantes para nosotros que están en nada más empezar la ley, donde se establece que la planificación debe contener todos estos criterios. No es ya un informe que tú compruebas que está o no está en el planeamiento, sino estos criterios que empiezan a incorporarse dentro de la propia planificación, del propio dibujo de la ciudad y de los municipios. El 10.1 de sostenibilidad dice tajantemente que el crecimiento urbano primará la compleción de tramas urbanas incompletas y fomentará la regeneración y rehabilitación frente a procesos de nueva generación de urbanización. Y esto es una constante a lo largo de la ley. Es decir, no ampliamos si tenemos ya patrimonio edificado vacío. Y lo tenemos, y además de una calidad excepcional en Extremadura. El 10.2J ya te habla de que la ocupación y la superficie y las edificabilidades podemos invadir espacios de dominio público, espacios libres para actuaciones de 3R. Para actuaciones de eficiencia podemos hasta cambiar clasificación y calificación. El 10.2K habla también de nuevo sobre ocupaciones, alturas y edificaciones en actuaciones de accesibilidad y de rehabilitación y de eficiencia energética. Es decir, nosotros podemos invadir, y emana por supuesto de la ley 3R estatal, nosotros podemos invadir espacios si estamos haciendo alguna actuación de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y de accesibilidad. El 10.4 en cuanto a eficiencia energética, que nos habla, por supuesto, de la base. Tenemos que empezar a hacer un diseño que contemplemos orientaciones, materiales, economía verde y circular, etcétera, para no tener que ir luego para atrás arreglando lo que hemos hecho mal, ¿no? Y el 10.4e, que en actuaciones de 3R podemos tener aumentos de volumen por la envolvente que nos haga tener una mejora de eficiencia. No solamente en la renovación, sino en actuaciones de nueva construcción. ¿Cuáles son los instrumentos por los que introducimos ya dentro de nuestro ADN la 3R? Quiero decirles una cosa, la LOTUS tenía tan claro que íbamos a dejar las bases para la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que no quisimos, que queríamos dejar las bases para que se hiciera una posterior ley de 3R extremeña, ¿vale? Entonces, eso, ustedes comprenderán que estamos dando puntualizaciones, pero que entendíamos, y así lo metimos incluso en nuestra hoja de ruta de gobierno y está en nuestro programa electoral y en el programa de gobierno de Guillermo Fernández Vara, la ley de 3R como una ley que debe de salir a lo largo de esta legislatura, por supuesto con la participación, bueno, pues igual que el reglamento que ya también les informo que está en comisión jurídica, el reglamento de desarrollo de la LOTU se aprobará a principios de año, cuando tengamos las aportaciones de la comisión jurídica y reformemos las cuestiones que nos hayan dicho.
un éxito de participación. Hemos tenido 500 alegaciones que se han contestado una por una. Entonces, como digo, los instrumentos en las directrices de ordenación del territorio, ahora mismo se les está convocando a todos ustedes de nuevo en mesas de participación porque se aprobó ya el avance, ha estado en información pública y nos corresponde ahora continuar con su tramitación. Es una oportunidad magnífica en estos momentos de pandemia, en estos momentos de fondos de reconstrucción, en estos momentos de reconstrucción de la propia comunidad autónoma, de la devastadora acción del virus, que creo que mucha gente no es consciente de lo que va a quedar devastado nuestra economía cuando pase todo esto. Bueno, pues yo creo que es un momento, una oportunidad fenomenal. Las directrices es donde se coordinan todas las políticas territoriales que inciden sobre el territorio y es una ley. Y ahí podemos volver a decir lo que queramos decir nosotros los extremeños, que tenemos, como estamos viendo, pues una casuística muy distinta a la que se tiene en Madrid o en Barcelona. Los planes especiales, que con mayor y yo diría menor éxito se están produciendo para muchas de estas actuaciones de regeneración urbana. Como novedad, en los estudios de detalle se habla de actuaciones de eficiencia energética y se habla de actuaciones de accesibilidad. Y en las propias ordenanzas, abriendo la mano a que esas ordenanzas nos puedan facilitar. Miren, con esto de no utilizar eufemismos para el urbanismo, quiero decir que el urbanismo está para solucionar, no para poner problemas. Si ponemos problemas, porque lo hacemos mal, los que estamos inmersos en la burocracia, porque debe de ser un instrumento que apoye nuestras políticas. Por tanto, todo lo que sea mal o todo lo que suponga un problema en materia de urbanismo, que lo hacemos mal. Con lo cual, la participación nos ayuda a entrar en esta cuestión. Entonces, en cuanto a la ejecución y la gestión, el artículo 81.2 de la LOTU ya habla de actuaciones de transformación, reforma, renovación de la urbanización y ahí, donde ya sea la propia ejecución de estas actuaciones, quiero destacar las actuaciones simplificadas, que es algo que ha introducido la LOTU y que no solamente a los municipios base les ha venido como anillo al dedo esta herramienta, sino también en algunas actuaciones de los municipios de relevancia. Por lo tanto, estas actuaciones desde ya se pueden llevar a cabo en los municipios para hacer alguna actuación de renovación. También en el 167.4 hablamos del agente edificador, ¿vale? Que también estaba en la ley anterior. Y también se habla de algunos incentivos, el 77.2, que habla que en sectores que tengan por objetivo la rehabilitación-renovación, el aprovechamiento subjetivo será el preexistente más el 95%, ayer a Felipe Iglesias, no sé si se le olvidó o no lo escuché, pero más el 95%, con lo cual ahí hemos reducido y hemos aumentado el aprovechamiento subjetivo precisamente para estas actuaciones de dotación o de 3R, ¿no? El 167.5 habla ya del informe de evaluación del edificio, informe que creemos que es importante, pero informe que queríamos que se desarrollara a través de la ley de 3R extremeña, para que se cosiera con esa participación, con todos los colectivos, pero sí que aquí quiero llamar la atención, no sé cuál es el problema de esta comunidad y por qué no se ha desarrollado por parte de los ayuntamientos ordenanzas ya desde hace años y años y años por la inspección técnica de la edificación. Yo es que soy usuaria de, cuando he tenido mi vida en Andalucía, usuaria directa de planes de regeneración. He vivido en la Alameda, que tuvo el plan de regeneración de San Luis, y mi hipoteca está en Cádiz, en pleno centro histórico, y vamos, llevamos dos inspecciones técnicas en nuestros edificios de allí, y con total normalidad, y la gente las acepta bastante bien, y es algo que es una asignatura pendiente para Extremadura. El 141 habla de uso de solares ante el cumplimiento de edificar, que es una herramienta en la que hemos establecido en la LOTU la posibilidad de que los solares sin edificar, que tienen que estar penalizados, el ayuntamiento pueda tener convenios para hacer usos provisionales de esos solares en favor de la comunidad. Pues mercadillos, parques infantiles, cualquier cuestión que se nos ocurra. Y en la comunicación previa hemos incorporado en el 162J la instalación de placas solares sobre edificios, así como recargas de vehículos eléctricos, que ahora solamente hay que hacerlo con comunicación previa. ¿Cómo vamos? Y ya termino con esto. ¿Cómo incentivamos nosotros que todas estas cuestiones puedan llevarse a cabo? Pues porque la normativa
es de compleja aplicación. Pues nosotros en particular desde Urbanismo sabéis que la gran parte de nuestra dotación es con las oficinas de desarrollo territorial y urbanístico sostenible, que trabajan por comarca. Entendemos que nuestra sostenibilidad como extremeños pasa por trabajar como comarcas, que para nosotros son las ciudades, de las que los municipios son los barrios. Y este año les anuncio que el año que viene aumentaremos en 4 esas oficinas, que saben ustedes que están a la cabeza de directoras y directores que son arquitectas y arquitectos. En estos momentos tenemos 22, tendremos 26. El año que viene, jurídicos y arquitectos técnicos que ayudan a la implantación de todas estas políticas y de las políticas que ustedes, que están trabajando en este foro, nos transmitan como urbanismo. Entonces, como digo, se crearán 4, capital humano, y solamente hace falta recuperar, que yo creo que también es una asignatura pendiente y entonamos el mea culpa, esas oficinas de rehabilitación que pueden ser perfectamente integradas en esta oficina como herramienta fundamental para llevar a cabo estas políticas. Perdón si me he cedido y gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Lala. Nada, bueno, un poquito más, pero tenemos margen, así que ningún problema. Creo que has comentado un montón de temas interesantes que abordaremos a continuación, ¿vale?, en la mesa de debate. Vamos a dar paso a continuación a algunas iniciativas que han surgido desde el ámbito privado, ¿no? Como ya citábamos anteriormente con el programa UNA, que venía de la mano de Green Building Council España. Es una asociación sin ánimo de lucro, independiente y transversal al sector, que busca alcanzar los cambios necesarios para una edificación sostenible. Tal y como comentamos anteriormente, la Agencia Extremeña de la Energía, conocida por sus siglas como AGENEX, formaría parte del consorcio que se plantea en el proyecto citado. El ponente que viene a hablar de ello es Emilio Miguel Mitre, que es director de Relaciones Internacionales del Green Building Council España. Ha sido coordinador del proyecto europeo Build Upon, que ha provocado una amplia reflexión sobre las principales barreras que impedían la implantación masiva del modelo de las 3R en España, y ha puesto en evidencia que uno de los principales retos es lograr un acercamiento entre el sector financiero y el de la construcción, para lo que está impulsando distintas iniciativas de ámbito europeo para dar a conocer las importantes sinergias y ventajas que suponen la inversión en rehabilitación y regeneración. Ha sido el coordinador de 13 oficinas de Green Building Council europeos para desarrollar el proyecto Build Upon, y este proyecto innovador ha sido financiado con el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, y su objetivo principal ha sido impulsar el diseño de un marco legislativo que a largo plazo permita la implementación de medidas de eficiencia energética para la renovación del parque edificado en 13 países europeos. La experiencia de Emilio en diseño sostenible proviene de hace más de 25 años. Ha participado como director arquitectónico, consultor energético, coordinador nacional en numerosos proyectos. En 2001 se funda Alia con Carlos Espósito Mora, y el trabajo de Alia se concentra en los aspectos energéticos y ambientales de los desarrollos urbanísticos y de la edificación, abarcando desde consultorías a otros arquitectos y empresas públicas y privadas hasta proyectos propios con desarrollo completo. Pues nada, Emilio, bienvenido, damos paso. Muchísimas gracias, Pilar. Es para mí una satisfacción enorme estar en este foro. Enhorabuena a los organizadores, es muy impresionante el contenido que tienen. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a participar en él. Yo, como he dicho muchas veces en mi vida, en reuniones casi de bioclimáticos anónimos, iba a decir. Yo me levantaba y decía, así como con cierta vergüenza, mi nombre es Emilio y soy bioclimático. Yo experimenté la necesidad de ser arquitecto bioclimático en 1983, poco después de terminar mis estudios, y por eso me fui a estudiar estas cosas a Estados Unidos, donde había un programa fantástico de arquitectura solar pasiva, y desde entonces, pues hasta hoy, la última década, la he dedicado, como has dicho, a GBC España, Green Building Council España, que es una organización que que es hermana de otras 70 organizaciones en otros 70 países. Es lo que se llama una red de acción global, pero realmente en España hemos estado haciendo bastante trabajo.
Y lo que has contado del proyecto Bildapón y otros proyectos realmente es así se entiende como un poco, a lo mejor se ha entendido poco, y este es parte de nuestro problema, que todo lo que tenemos es extraordinariamente complejo, pero para que se entienda un poco mejor, realmente todas las cosas que se están aquí hablando de alguna manera forman parte de un análisis que nosotros hemos hecho, hemos puesto en común y hemos contribuido a crear una comunidad de actores que comparten ideas y mensajes y que desarrollan cada uno, por supuesto, sus esfuerzos de manera enormemente eficiente, pero que de alguna manera pensamos que nosotros hemos ayudado a que eso suceda. Es muy grato ver lo que ha contado Iñaki, porque realmente yo creo que todos los asuntos de sostenibilidad y edificación ya están sobre la mesa y con desarrollos muy brillantes en muchos casos. La ERESE es un documento de quedarse boquiabierto, o sea, francamente, y no solo la ERESE, la agenda urbana española es un marco brillantísimo que, por supuesto, debe crecer y debe empezar a ser normativo, porque ahora mismo es disciplinar casi exclusivamente, pero realmente ahora tenemos un marco de conocimiento fantástico desde el que poder hacer las cosas, y esto es algo que me gustaría reseñar, porque hablamos ahora, claro, estamos inmersos en la situación de la pandemia y he escuchado decir, me parece que a Iñaki precisamente, que es una anomalía, y esto es muy importante reflexionar sobre ello. Primero porque sí que es una anomalía, segundo porque a lo mejor no es tan anomalía, pero sobre todo porque significa, es muy importante no perder de vista dónde habíamos llegado justo antes, porque realmente eso es lo que hay que continuar, y ahora de la situación, de los fondos de recuperación, etcétera, lo que hay que hacer es aprovechar la oportunidad que puede tener, pero sin perder de vista nuestros objetivos y una marcha posible de crecimiento. Digo esto porque una problemática de la que sí que se ha mencionado, que es la de la capacitación, pero se ha mencionado casi exclusivamente en términos cualitativos, ¿no? Que si la rehabilitación requiere ciertos conocimientos, pero el problema aplastante es cuantitativo. Hace dos días salió un estudio diciendo que en el 2021 España tendría que rehabilitar 650.000 viviendas. Esto es una auténtica barbaridad. No porque no lo deseemos y pensemos que sería fantástico para la economía, el empleo, etcétera, etcétera, sino porque eso entraña, entre otras cosas, que 650.000 familias tendrían que decidir en espacio de segundos que quieren poner unos dineros muy importantes en hacer algo que ahora mismo ni siquiera es una prioridad suya. Y no es que no sea una prioridad, es que no se encuentra probablemente ni entre las 10 prioridades, primeras prioridades, valga la redundancia, de esas familias. Pero es que además no hay gente que pueda hacer esa obra. Entonces, yo sí que considero, nosotros desde GBC España lo que estamos proponiendo es una evolución con dos velocidades. Has dicho que iba a hablar de Auna, estoy hablando del marco de Auna, porque terminaré hablando de Auna, Pilar, te lo prometo, pero de momento me interesa analizar mucho esta problemática, porque yo creo que hay dos velocidades muy claras. Una que es ya no de hacer proyectos piloto o proyectos de demostración, sino de hacer proyectos reales que tienen que salir de manera impecable y que tienen que tener altísima visibilidad para aumentar la confianza. Todo esto son palabras muy claves. La confianza hay que generarla. Si ahora mismo la opinión pública se vuelve en contra de la imposición de rehabilitar, pues estaríamos ante un problema bastante serio. O si hiciéramos el crecimiento de una manera desordenada, de modo tal que hubiera graves problemas, entraríamos en un problema muy serio también de descrédito, y lo cual supondría
un problema muy grande. De manera acompasada, tenemos que llevar eso que yo no llamaría concienciación, porque me parece un poco dirigista, que tenemos que entrar en que las familias, la ciudadanía, considere que hacer la rehabilitación puede ser una cosa ilusionante, la mejor inversión de su vida, algo que les va a dar una mayor calidad en sus viviendas, etc. Todo esto hay que reconocer que la COVID ha favorecido esa visión del hogar como refugio. O sea, ahora, en este momento es cierto que las personas miran a sus viviendas de una manera distinta, a sus ciudades claramente, y esto va a tener mucho, mucho jugo de desarrollo, pero también es cierto que la sociedad ahora está mucho más empobrecida, con lo cual esa línea que venía desde Europa y que finalmente el Estado español ha adoptado, porque en esta historia, si miramos atrás hace año y medio, no creo que en las discusiones políticas se dedicara más de que un 0,2% a hablar de cambio climático. Ahora realmente no solo es así, sino que además oímos hablar explícita y expresamente de rehabilitación energética de la edificación, etcétera. O sea, eso ha cambiado enormemente, y no solo eso, sino que está teniendo lugar un proceso también de cambio legislativo de gran importancia, pero sigue habiendo varios grandes problemas. Nosotros decía hace un momento que uno de los problemas serios que tenemos es que nuestro mensaje es muy complejo. En el proyecto Build Upon que citaste, cuya segunda vuelta fue la consulta pública que ha alimentado la ERESE 2020, y en la propia ERESE se dice así, yo creo que es en su último anexo, pues claro, se hace ese análisis. Nosotros en el primer Build Upon que hicimos, que terminó en el año 2017, planteábamos 12 recomendamientos, que era una mezcla de recomendaciones y mandamientos para el gobierno y también para el sector. Ahora en la ERESE son 10 más una línea transversal, son 10 ejes estructurantes y más una línea transversal, pero viene a ser la misma cosa. Yo creo que leyendo esos ejes uno entiende la problemática de lo que tenemos, pero nosotros estamos ahora intentando simplificar ese mensaje en dos Fs y dos Cs. Y notad que estamos elaborando una comunicación que pueda ser directa. Las dos Cs son comunicación y capacitación. Las dos Fs son facilitación y financiación. Esto tiene que dirigirse a los tres grandes bloques de la sociedad en términos de edificación, que son los que suministran el producto de la edificación y el urbanismo, los que lo consumen, o sea, lo primero es la industria, los que consumen es la ciudadanía, y luego la administración que gestiona y sienta las bases. Entonces, esas dos Fs y esas dos Cs, pues lógicamente están interrelacionadas de una manera muy compleja, etcétera, etcétera, y cada cual está intentando avanzar e intervenir en distintos ámbitos que son los más próximos que tiene, etcétera. Esto realmente es un juego de malabarista. Se trata de tener 11 bolas en el aire. 11 bolas es lo máximo que un ser humano puede hacer de una manera más o menos continuada. Son las 11 bolas de la ERESE. Dentro de la cual hay dos líneas de financiación, financiación pública y financiación privada. Entonces, eso tenemos que llevarlo adelante, pero dentro de este marco de dos velocidades, que la primera es hacer que esos proyectos avanzados sean una realidad, pero no piloto de demostración, sino una realidad tal cual, que funcionen impecablemente, que se demuestre que pueden funcionar, y la segunda velocidad realmente que es de desarrollo estructural del sector para poder conseguir escala. Ya creo que hay que dejar, o sea, es el momento de las realidades, también se ha dicho, y entonces tenemos que entrar en esta dinámica. Dentro de esto, el proyecto AUNA es un proyecto Horizonte 2020, es una acción de coordinación y apoyo, es nuestro último proyecto coordinado desde GBC en el que
al que estáis invitados absolutamente todos, porque es lo que pretende, es un proyecto de 2 años que acaba de empezar en octubre, que pretende establecer un diálogo fluido y con resultados entre el mundo financiero y el mundo de la edificación. Realmente son 2 universos separados con lenguajes distintos que no se comprenden. El mundo financiero realmente no quiere entender de edificación, quiere entender de rentabilidad de productos, de estas cosas, ¿no? Y el mundo de la edificación realmente nos empeñamos en contar lo buena que es una cosa desde el punto de vista, pues ahora medioambiental, energético, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene que buscarse un encuentro. Y aquí vamos a estar trabajando del ámbito público y el ámbito privado. Has citado, nosotros invitamos a Genex a que participara en este proyecto porque nos parecía pues una de las agencias más avanzadas realmente en esas estructuras complejas que involucran productos financieros, pero aparejados, que de alguna manera se insertan en una estructura nada fácil que, por supuesto, incluye una facilitación con la ciudadanía. Y eso es importantísimo. Para el dinero público, obviamente, lo que se busca es un apalancamiento elevado, es decir, que ese dinero público traiga detrás de sí pues el mayor porcentaje posible de dinero privado, ya sea de particulares, ya sea de fondos del tipo que sea, ¿no? La ARESE prevé algo así como, para esa rehabilitación que habla de un marco claro de 7 millones de viviendas a rehabilitar a 2050, súper claras, que podrán ser más, yo creo, si lo hacemos bien, pues habla en principio de un 33 de apoyo público, mayormente subvención, aportación propia y financiación en términos generales, aunque lógicamente eso varía según la vulnerabilidad o la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces eso cambiará y puede ser el 100% de aportación propia o puede llegar a un 100% de financiación según los casos, pero con esa estructura más o menos arranca. Pero claro, luego está toda la financiación privada que también es un universo. Ahora mismo en las figuras tradicionales de empresas de servicios energéticos que realmente se comprometían a que a ti te daban un producto y aquello a ti no te costaba más, ya están vendiendo ese producto en la realidad. O sea, eso ya ha dejado de ser un experimento. Durante mucho tiempo la cosa ha ido cambiando, pero claro, tenía que cambiar finalmente y va a seguir cambiando muchísimo más. A lo que contribuye todo esto es a que cambie el concepto de valor. Muy recientemente escuchamos del Foro Architecture 2030, que lo dirige Eduard Marsilla, que fue inspirador y profesor mío cuando empecé a estudiar estas cosas en Arizona en los años 80. Pues ahí hemos escuchado en ese foro que ahora no se puede entender que una arquitectura o un urbanismo es buena arquitectura o buen urbanismo si no es sostenible. ¡Qué bobada!, ¿no? Pues bueno, ¿cuántos años han tenido que pasar para que realmente lo entendamos así? Cuantísimos años con premios de arquitectura que la sostenibilidad no se valoraba ni para atrás. Luego ya empezó a valorarse un poco y ahora sencillamente, si llegamos a esa definición realmente y esa definición es aceptada popularmente, eso va a significar un vuelco del valor, del entendimiento del valor de los edificios y del urbanismo que tendrá su reflejo en el dinero. Pero es que además la economía está mutando, os dais cuenta o no, la economía está mutando. Hace unos pocos años, casi meses, los inputs de sostenibilidad no existían, que viene a ser más o menos lo mismo que estoy diciendo. Ahora no solo empiezan a existir, sino que ahora todo el mundo está loco por descarbonizar sus economías, sus carteras, que sus carteras sean menos marrones, ¿no? Entonces, hay figuras financieras ya, comentaba la de empresas de servicios energéticos, pero también hay figuras como Europace, en la que los ayuntamientos pues tienen un papel por la línea de prestación patrimonial de carácter público, que de alguna manera es un papel garantizador que hace que el préstamo pueda ser más barato. Pero bueno, vosotros habéis citado que estáis trabajando, por ejemplo, con fondos de garantías. En toda la edificación tiene una complejidad
grande y las posibilidades de que las cosas salgan mal son grandes. Siempre hay problemas en las obras. Pero claro, si dejas que un problema pequeño se convierta en un litigio de meses, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, realmente tiene que haber una garantización, y es un poco la conclusión de lo que quiero decir después de hablar de este proyecto Auna, que os llegarán ecos, porque lo que estamos haciendo ahora es trabajar en los tres ámbitos. Uno es el del producto financiero, propio como tal producto financiero, otro es el de las estructuras en las que se inserta, y el otro es el de los actores, y en los actores pues estamos todos, lógicamente. Incluso ayer comentábamos, bueno, ¿y el arquitecto es actor o no es actor ¿no? El actor financiero? Y claro, yo dije, el arquitecto es un actor financiero muy importante, aunque casi no se nota, pero yo tengo, cuando me dedicaba a hacer edificios, pues un cliente mío me contó que su vecino pagaba el triple que él de energía, y ambos tenían una casa en la misma urbanización que tenía la misma superficie. Entonces, un arquitecto ciertamente sí puede ser un actor financiero. El buen diseño se convierte en una palanca financiera importantísima, ¿no? Entonces, bueno, disculpadme si os he dado una visión un poco más amplia que la propia del proyecto Auna, pero me parece muy importante entender dónde nos encontramos en un desafío descomunal, en el cual de verdad tenemos que simplificar el mensaje, hacer que eso, que la ciudadanía, y para mí el problema más grande es ese, o sea, rehabilitar no sé cuántos cientos de miles es idénticamente igual o casi idénticamente igual a hacer que esos cientos de miles de familias tengan que estar decididas a hacer eso de una manera continuada y además encantadas de haberlo hecho. Bueno, pues no abuso más del tiempo y termino aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Creo que nos has trasladado puntos muy importantes. Si me quedo con algo de tu intervención, es aquello que dices, que no hay buena arquitectura ni urbanismo si no es sostenible. Tú has dicho no hay buen urbanismo si no es sostenible. Yo lo extiendo a la arquitectura y lo trasladas como un valor añadido. Yo creo que se va a convertir en un valor imprescindible. O sea, sí, es lo que tenemos que interiorizar, no como algo añadido, sino como algo... o lo tienes o no lo tienes, o no lo quiero, que el mercado ya no lo demande. Bueno, damos paso a la última intervención, que además Miguel Ángel ya nos comentó que tenía... Miguel Ángel, ¿nos oyes, Miguel Ángel? Que nos dices que no nos oye. Miguel Ángel, ¿nos escuchas? ¿Me oís el resto a mí? Sí, te escuchamos. Sí, ¿no? El resto. Vale, Miguel Ángel, ¿el resto nos escucha? Yo no sé si tú ya nos escuchas a nosotros. Miguel Ángel, asiente con la cabeza si nos escuchas. No te escuchamos a ti, Miguel Ángel. A ti no te escuchamos, no. Lo siento, pero no oímos. ¿Vas a cambiar de ordenador? Creo que me estás diciendo, o de dispositivo. Es que no... Vale. Vas a entrar de nuevo. Bueno, aprovecho para dar, voy a ir presentando al último ponente, la última intervención en el que viene de la mano, que es el presidente de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, que nos va a dar a conocer los proyectos y temas desarrollados o en marcha, así como la visión de la puesta en marcha de las ERESes anteriores desde un punto de vista técnico, ¿no? Entonces, es poner los pies en la tierra y es decir... qué ha funcionado mejor, qué no ha funcionado, y ahora sobre todo que estamos en fase de elaboración de normativas y de procedimientos a nivel autonómico y local para activar todos esos fondos que nos van a llegar. ¿Ahora nos oyes, Miguel Ángel? ¿Nos escuchas? Ahora tienes tú el micrófono desactivado. Perfectamente os oigo, disculpad. Perfecto, Miguel Ángel. Pues he aprovechado para presentar, para hablar de qué es lo que nos vas a comentar y voy a hacer una presentación sobre ti, ¿vale? Gracias. Es director de la Escuela de Arquitectura y Tecnología, doctor arquitecto y director de MADC Arquitectos, director de MEIAP y presidente de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura. Dentro de su desarrollo profesional ha impulsado nuevas relaciones entre ciudad y medio ambiente desde la práctica profesional, la docencia, la investigación, la difusión y a través de publicaciones y congresos o la interacción a través de las nuevas TIC. Tomas la palabra, Miguel Ángel, todo, el tiempo es tuyo.
Muchas gracias Pilar y bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Manuel también por las conversaciones previas que han sido la verdad es que muy interesantes y bueno, también gracias al Colegio de Extremadura porque me parece que este es un evento muy necesario, muy la verdad es que con un plantel de invitados espectacular y yo desde ASA os agradecemos mucho que hayáis contado con nosotros. La verdad es que la jornada de hoy es interesantísima. Yo estaba tomando notas, ¿no? Un montón de notas para luego pasar a la asociación. Déjame un minuto para presentar a ASA, porque quizá haya algunas de las personas que nos están escuchando que no saben lo que es. La Asociación Sostenibilidad y Arquitectura nace en 2006, que luego se formaliza en 2007, a iniciativa del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, a iniciativa de CESCAE. Y nace en 2007, fijaros, en 2006, por iniciativa del entonces presidente, ¿no? Carlos Hernández Pecci, que dice, bueno, lo que está pasando, ¿os acordáis? 2007, todavía no había llegado la crisis, aquel boom inmobiliario brutal, y bueno, los arquitectos algo tenemos que decir a esto, ¿no? Esto no puede continuar así, y se decide crear esta asociación que tiene una forma jurídica sin ánimo de lucro, y que bueno, pues se constituye a través de una junta directiva y de un comité científico. Somos casi 500 socios repartidos por toda España y los colegios también son parte de los socios de ASA, ¿no? En este sentido, dar las gracias otra vez al Colegio de Extremadura, que es uno de nuestros colegios socios, y la verdad es que es un placer poder colaborar con los colegios cuando nos llamáis en este sentido, ¿no? Para esta intervención, yo bueno, me reía, ¿no?, con Emilio Miguel, con lo de yo soy bioclimático, porque a mí en la escuela me llaman el bioclimático. Ya sabes que siempre hay un profesor en las escuelas de arquitectura que es el pesado con este asunto y lo habla en urbanismo, en proyectos, en construcción, en instalaciones, ¿no? En todos los campos, en todos los ámbitos, pues siempre hay un pesado, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba, yo acabé la carrera en el año 98 y también había un bioclimático en la CHAM, no sé si ahora habrá muchos más, tendríamos que mirarlo esto, pero en cualquier caso sí creo que la docencia se van incorporando poco a poco los valores de la sostenibilidad en un sentido amplio y transversal a todas las arquitecturas, a todas las asignaturas, y debe serlo sin duda a todas las escuelas de arquitectura. ASA es uno de los, digamos, de las obligaciones que tiene fundacionales, es ser transversal, un instrumento transversal a todas las escuelas de arquitectura y poder de alguna manera difundir estos valores entre los alumnos, que sinceramente nos encontramos un gran interés por parte del alumnado y muchas veces son directamente ellos los que nos llaman, ¿no? Bueno, a partir de esta pequeña presentación, invitaros a que visitéis nuestra web asociacionsostenibilidadyarquitectura.com, donde tendréis pues información de nuestro comité científico, nuestras actividades, bueno, pues las ventajas de pertenecer a la asociación y pues las reuniones que hacemos, la formación que damos, etcétera, ¿no? Sin más, si quisiera, la ventaja de ser el último es que creo que se ha dicho casi todo lo importante, o sea, con lo cual a mí me dejáis un poco el repaso por lo que tenía previsto, pero con comentarios a lo que han dicho los otros ponentes, porque realmente se ha reforzado mucho de lo que yo iba a decir. Yo quería hablaros del papel de ASA en el Consejo Europeo. El Consejo Europeo de Arquitectos, bueno, pues es una institución que de alguna manera coordina y trabaja con los consejos nacionales de distintos países, ¿no? De Austria, de Francia, de Bélgica y, por supuesto, de España, ¿no? Muchos de los documentos que estamos comentando, la Agenda Urbana Española, por ejemplo, tienen su, por elevación superior, pues documentos como la Agenda Urbana Europea, que es un documento bien interesante, ligeramente anterior a la española. El European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que si recordáis surge o se anuncia simultáneamente a la celebración en Madrid de la COP25, que se celebra en Madrid, pero era la COP25 de Madrid-Chile, en la que ASA tiene un papel como observador, o sea, Naciones Unidas nos nombró observador y tuvimos la oportunidad de estar allí todos los días, ¿no? Pues tomando buena nota de lo que allí se decía. Y por un documento más actual, por no nombrar todos, porque si no, esto simplemente lo quiero introducir a modo de inicio, ¿no? Para aterrizar en lo particular, ¿no? Empezar de este paraguas europeo. En el caso español ha tenido mucha importancia.
ya que no hemos sido quizá los que hemos tirado de este carro, no hemos sido los primeros en arrancar, ¿no? Y nos hemos ido adaptando y transponiendo muchas normativas y directivas europeas, ¿no? El último documento os decía el Renovation Wave, ¿no? La ola de renovación, que ha sido publicado recientemente. Yo comparto con los ponentes anteriores que quizá, bueno, pues el momento de la rehabilitación, sin ninguna duda, es ahora. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Yo me apuntaba preparándome mi intervención como tres aspectos que surgen en el ámbito europeo que son, vamos a decir, irrenunciables, ¿no? El primero es el aporte de valor. Se están poniendo en juego fondos europeos para la rehabilitación y regeneración urbana. Tenemos que conseguir que eso aporte valor a nuestra ciudad, que no sea una mera tramitación de fondos. Ahora entraremos un poquito más adelante en eso en el caso español. Se habla mucho también de la escalabilidad, que todos los proyectos que se pongan en marcha sean capaces de ser replicables. A nosotros, desde ASA, nos gusta hablar de la interescalabilidad, es decir, que las cosas tengan escalas intercambiables, que cuando hablamos de hacer un edificio o de rehabilitar un edificio, estemos pensando en la escala ciudad y al mismo tiempo cuando estamos trabajando no solamente en regeneración urbana, sino en urbanismo o en rehabilitación ambiental del espacio público, estamos pensando también en la escala del edificio. Esta especie de pensamiento interescalar en el que se solucionan o en el que se deben trabajar al mismo tiempo, a la misma vez, escalas que antes estaban más desconectadas, me parece que ahora es algo irrenunciable, ¿no? Y pasa incluso con el diseño de objetos. Hay gente diseñando un inodoro y está trabajando para que el agua del inodoro sea reciclada con un lavabo, etcétera, y está pensando casi en el sistema de agua, de ahorro de agua, teniendo en cuenta los escenarios que marca Naciones Unidas de impotencia en cuanto a la presencia de agua en el año 2050, ¿no? Y está diseñando un inodoro, en este caso diseñando un objeto, ¿no? Por lo tanto, si ya un diseñador está pensando al diseñar un inodoro o un envase de yogures, ¿no? Está pensando en una escala mucho mayor, imaginaros en este caso cuando hablamos de arquitectura. Y un tema que no se nos olvide, en el que creo que los arquitectos debemos de reclamar no solo la legitimidad, sino nuestra capacitación profesional. Estamos hablando de un tema en el que hay otras muchas profesiones que están interesadas en capitalizar estos temas. Ahora concretaré esto que estoy diciendo más, y me parece importante que nuestras instituciones, en este caso los colegios, desde luego impulsemos al arquitecto como un actor clave, ¿no? Decía Emilio Miguel también, ¿somos los arquitectos un actor clave? Mi opinión es que sí, ¿no? Desde luego debemos serlo, ¿no? Decía aporte de valor, interescalabilidad y gobernanza multinivel. Es decir, esto no es posible si no somos capaces de conectar los diferentes aparatos de gobernanza desde la Unión Europea hasta el municipio, que están relacionados y que impulsan de alguna manera un modelo de desarrollo, un modelo de regeneración, ¿no? Quizá el siglo XX fue un siglo muy productor, hicimos muchos edificios, muchos puentes, muchos rascacielos, muchas carreteras. Quizá el siglo XXI sea un siglo más regenerador, más regenerativo, y en ese sentido creo que este multinivel o multilateralidad de las instituciones es fundamental, y para eso algunas cosas tenemos que mejorar, ¿no? Tenemos que ser capaces de coordinarnos mejor entre las diferentes administraciones, ¿no? Bueno, si bajamos al escenario nacional, desde luego ASA lo que hace es colaborar estrechamente con el Consejo. De hecho, bueno, ASA físicamente, nuestras oficinas están dentro del Consejo Superior en Madrid, y quizá ahí nos llevaría mucho tiempo, ¿no? El relatar la cantidad de directivas, de normativas, de leyes, la propia Agenda Urbana Española, que me parece un documento, bueno, también decía Emilio, fantástico, que no es normativo, es un documento estratégico, pero me parece que es capaz de ¿no? como un imán que orienta hacia una misma dirección diferentes áreas de la administración, ¿no? Local, provincial, autonómica y nacional, ¿no? Es capaz de, no que todos vayamos en la misma dirección, porque eso a veces es complicado, pero sí que estemos orientados en la misma dirección, que vayamos todos hacia un mismo sitio. En ese sentido, los paraguas de Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible, que a veces nos parecen quizá, bueno, más cómo aterriza eso pues en mi pueblo, ¿no? Bueno, pues con el tiempo sí que de alguna manera determinan una manera de hacer política sobre el territorio.
Desde el Consejo se ha creado el Observatorio 2030, donde estamos desarrollando una visión del sector, estamos generando unos objetivos concretos y un plan de acción. Este Observatorio 2030 yo creo que incluye, no sé, más de 200 instituciones, ¿no?, del ámbito de relacionados con este cambio que es necesario a nivel de modelo de desarrollo, desde la banca española, que ha sido citada aquí también, los modelos de financiación, hasta diferentes ministerios, el colegio de economistas, colegios de ingenieros, colegios de abogados, es decir, fundaciones, yo os animo a que os metáis en la web del Observatorio 2030 del Consejo y veáis el trabajo que se está haciendo, porque realmente es largo de contar aquí, ¿no? Y bueno, en este sentido son siete capítulos los que tiene el observatorio. ASA coordina el de Ciudad y Territorio Sostenible. Y bueno, la verdad es que el trabajo está siendo gratificante, ¿no? En un segundo capítulo, en el Plan Nacional de Trabajo de ASA, sí que me gustaría subrayar el propio ERESE que nos trae aquí a esta reunión, ¿no? El ERESE coincido con Iñaki, que empezaba elogiándolo, y todos los demás ponentes prácticamente habéis hablado de las maravillas del ERESE. Yo creo que es un documento realmente excepcional, con un diagnóstico muy acertado, que es verdad que llevamos haciendo este diagnóstico desde diferentes espacios muchos años, pero creo que el ERESE concentra muy bien y condensa gran parte de las ideas que se han ido produciendo en este sentido. Y especialmente yo os quería invitar a que releáis otra vez el capítulo 5, el de retos y oportunidades, donde habla de los retos y oportunidades de los elementos arquitectónicos, ¿no?, de la arquitectura. Me parece que, y aquí ya voy a ir rematando con la última parte de mi intervención, que es la visión del arquitecto, los arquitectos que están trabajando y que realmente lo que quieren es dirigir su orientación profesional hacia la rehabilitación, ya que la obra nueva se va a ver muy disminuida en los próximos años en relación a la necesidad que tenemos de rehabilitar. Sería lógico que desde luego desde el Consejo se habilitaran canales para que la mayor parte de los arquitectos que así lo deseen puedan acceder a este tipo de trabajos, y desde luego es un objetivo de ASA que esa rehabilitación sea una rehabilitación, como decía, que aporte valor y que tenga que ver con la propia arquitectura, no tanto con la adopción de ciertos sistemas, simplemente sistemas constructivos o tecnologías, sino que sea la propia arquitectura la que tenga un papel predominante, y entonces ya podamos hablar de otras cuestiones relacionadas como la habitabilidad o el espacio público, o podamos hablar de naturalización y de otras cuestiones que están íntimamente relacionadas. Creo que en el capítulo que os digo, el capítulo 5, el apartado 5.11 del ERESE, se especifica muy bien cómo, con ejemplos, ¿no?, cómo las fachadas o las cubiertas o cómo algunos rellanos de escaleras o patios pueden no solamente llegar a ser objeto de colchones térmicos o de sombreamientos, y ya entraríamos en esas cuestiones más bioclimáticas que nos gustan, y que es ahí donde el arquitecto tiene su gran know-how, es ahí donde nosotros como colectivo debemos de tener voz. Y no nos la deben de, digamos, disputar, o si nos la disputan, desde luego el aporte de valor y la comunicación de ese aporte de valor debe ser tan claro que no quede ninguna duda. En este sentido, muchos compañeros pues, han acudido a las ayudas de rehabilitación que ha habido a través del IDAE, ¿no?, con el plan PAREER anterior, y ahora con el nuevo plan PRE, que a través de las comunidades autónomas, como sabéis, este año no lo va a gestionar el IDAE, el Real Decreto es de agosto de 2020, para las ayudas a la rehabilitación energética procedentes de fondos europeos. Yo aquí deciros para terminar que estamos trabajando con IDAE y con el Consejo para intentar mejorar los procedimientos y que de alguna manera sean... aporten más valor. En primer lugar, los procedimientos hasta ahora han sido unos procesos de concurrencia simple, no de concurrencia competitiva. Eso quiere decir pues, que una persona que presenta un expediente que cumple todos los requisitos, pues, vamos a decir, administrativos, pues se le da esa subvención sin más, ¿no?, sin entrar a valorar la excelencia de las soluciones que se,
que se proyectan. En este sentido, nos lleva a, después de estar varias reuniones con IDAE, pues a que un porcentaje altísimo de las subvenciones que se piden pues son hechas por comunidades de vecinos, fundamentalmente, y luego de esas, un porcentaje altísimo son dedicadas al aislamiento térmico por el exterior, ¿no? Es decir, con el inconveniente de que si ese es el modelo, realmente lo pueden hacer otros técnicos que no son arquitectos, y de hecho lo hacen. Las ayudas del IDAE no solamente son solicitadas por arquitectos, sino que son solicitadas también por otros técnicos que se les supone la competencia para poder hacer un SATE. Yo también os pregunto aquí, sin ánimo de abrir ninguna polémica, ¿no? Si para hacer un SATE necesariamente lo tiene que hacer un arquitecto. Es obligatorio que lo haga un arquitecto. Pues, hombre, es que quizá podríamos hacer otras soluciones también paralelas o además de los SATES, ¿no? Podemos hacer más cosas, ¿no?, con la arquitectura. Y en ese sentido creo que sí que somos los arquitectos los que debemos, y en este capítulo de la ARES se explica muy bien, con estas soluciones que son espaciales, que tienen que ver también con la habitabilidad, que tienen que ver también con el espacio público, la generación de ciudad. Fijaros que no me quiero extender más allá, Pilar, me cortas cuando sea necesario. Uno de los ejemplos que pone la ARES es el proyecto de Grand Park de Burdeos de la Gatón y Basal, donde se genera un colchón de 3 metros, en unas pantallas. Yo estuve allí visitándolo y la verdad es que es impacta ver en esta periferia de Burdeos estas pantallas de altísimas, muy delgadas, ¿no?, donde vive pues la gente más pobre de la ciudad, y como de las 15 o 16 pantallas que hay, megabloques, solamente se han rehabilitado 3. Yo me imaginaba ahora con pandemia las personas que viven en estos 3 bloques rehabilitados en relación a los que viven en los bloques sin rehabilitar, la enorme diferencia de calidad de vida que han tenido. Pero no solo eso, aísla, porque esto se hizo con fondos europeos para eficiencia energética, no solamente aísla con estos invernaderos o jardines de invierno, sino que debajo hay un espacio para el almacenaje de bicicletas, de tal manera que también redunda en la movilidad de la ciudad, de toda la ciudad. Yo me pregunto si en las ciudades van a aparecer las bicis. Cuando pintamos los carriles bici en las calzadas normales, aquí en Madrid ha pasado, ¿no?, que se han pintado en la calzada, se ha puesto un carril 30 y ya está. O aparecerán cuando en las viviendas tengamos la opción de tener un espacio para guardar nuestra bici y que la bici sea un elemento que incorporamos a nuestro día a día con naturalidad, en pasillos, en ascensores, en almacenes en planta baja, como sucede en otros países. Por lo tanto, cuando hablamos de movilidad, estamos hablando también de arquitectura, edificio y viceversa. Cuando hablamos de arquitectura, edificio y vemos esa intervención puntual a la que se refiere la ARES, estamos hablando también de movilidad, a pesar de que trabajemos con un solo edificio, con un solo elemento con el que estamos trabajando, ¿no? Por lo tanto, decía John Grizar, el director del IDAE, que desde luego el tema del procedimiento, la concurrencia simple, yo creo que debemos empezar a hibridarla con otros procedimientos de concurrencia competitiva, sin que tengan que ser los exclusivos ninguno de los dos, pero desde luego yo creo, no sé si Iñaki está por aquí todavía, pero es algo que yo quería que él oyese, ¿no? Tenemos todavía la posibilidad, yo no sé si Extremadura, como comunidad autónoma, ha traspuesto ya el Real Decreto del PRE, ¿no?, del anterior plan Pared. Pero si no lo ha hecho, estamos todavía con la oportunidad, porque el Real Decreto deja abierto a las comunidades autónomas un cierto margen de actuación. Estamos a tiempo de mejorar el procedimiento. El IDAE tiene interés en hacerlo, desde luego el Consejo también, y desde luego ASA, por supuesto que también. En segundo lugar, hablábamos, y termino, la integralidad, es decir, las ayudas a eficiencia energética están excesivamente atomizadas, y a veces se piden ayudas para rehabilitar un portal o para rehabilitar de 5 fachadas para rehabilitar solo 2. Y esta atomización no ayuda al aporte de valor que decía Iñaki, ¿no?, al Baukultur, que también se ha citado por aquí y que viene del Foro de Davos, de la Unión Europea, que también desde IDAE y del Consejo pensamos que es importantísimo, habiendo muchísimos conjuntos homogéneos en España, habiendo muchísimas tipologías similares que podían hacer que estas ayudas tuvieran un mayor aporte de valor. A esto nos referimos con la integralidad. Y por último, eso, por supuesto, yo creo que redundaría en este impulso para los propios arquitectos, ¿no? Bueno, en este sentido del aporte de valor, yo creo que hay muchísimas buenas prácticas europeas y españolas también, y pienso que el próximo paso que vamos a hacer es crear esa especie de directiva de buenas prácticas para que
para que, bueno, para poder empezar desde ahí y desde luego seguir trabajando junto a GBC, junto al Consejo, junto a las administraciones, junto a los colegios, que creo que tenéis un papel aquí importantísimo. Cuando hablemos de las, hemos hablado también aquí de las agencias de intermediación entre la ciudadanía, esas oficinas de rehabilitación. Bueno, muchos colegios ya lo estáis haciendo, pero otros colegios los estáis impulsando, ¿no? Creo que el colegio, por esa estructura territorial que tiene en España, tiene quizá pues un papel que jugar en estas oficinas de mediación. Así que, bueno, he tratado de dar quizá un poco de manera acelerada, ¿no?, el mapa desde lo europeo hasta lo local, donde estamos trabajando en los últimos meses. Y nada, invitaros a que colaboréis con nosotros en todo lo que queráis. Y de nuevo daros las gracias a todos por este estupendo foro. Muchas gracias, Miguel Ángel. No quería cortarte porque creo que estabas tú mismo estableciendo sí. Una serie de temas que creo que pueden generar mucho debate. Y me gustaría saber, has lanzado este guante, ¿no?, del tema de la formación y la capacitación y cómo los colegios estamos ahí, es tradicional en nosotros, ¿no? Es una de nuestras misiones y nuestros principios, ¿no? Entonces, bueno, pues trasladamos siempre nuestro ofrecimiento y nuestra mano. De hecho, en el caso de Extremadura, contamos con una colaboración y muy buena relación con la Junta de Extremadura y venimos desarrollando en los últimos años convenios de formación conjunta. Entonces, bueno, pues me gustaría, Alfonso, ¿qué punto de vista tenéis al respecto con esto, con esta vorágine que va a venir de demanda de formación y de capacitación técnica y cualificación? Y cómo abordar estos frentes que vienen desde Europa y que ya están aquí, esta ola de regeneración, ¿no? Es que quiero destacar que se ve una clara sintonía y que estamos hablando en los mismos términos desde las distintas entidades, desde la escala nacional, en el discurso que ha trasladado Iñaki, también en las direcciones generales por parte de las comunidades autónomas, así como con en la iniciativa privada, en las intervenciones que tuvimos ayer, incluso de los promotores e incluso de los organismos a nivel privado que tienen. Entonces, en esta línea, ¿cómo creéis que podemos pasar a la práctica, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras medidas concretas, ¿no?, de acción? Lala citaba antes, por ejemplo, que en la LOTU se recogían actuaciones simplificadoras, ¿no?, de actuación, porque era una de las trabas que comentábamos ayer, ¿no? Tenemos muy poco tiempo y el desarrollo legislativo del planeamiento, del urbanismo, no facilita, ¿no?, los mecanismos para poder poner en práctica todo esto, porque se dilatan mucho en el tiempo, y justo el tiempo es con lo que no contábamos. También le extrañaba, y citaba Eulalia, Lala, que no entendía cómo no se había puesto en práctica ya las inspecciones técnicas en los propios municipios, que tienen ya sus ejemplos en comunidades limítrofes como la nuestra. Bueno, pues lanzo ahí en casos prácticos a ver qué comentaríais cada uno para hacer un cierre. Nos hemos extendido, son las 11 y 10 y yo creo que a ver si para las 11 y 20 podemos haber terminado. Bueno, pues si os parece, recojo yo el guante. Bueno, y comentar, perdón, Alfonso, el tema tan interesante también que ha comentado del incorporar la concurrencia competitiva frente a la concurrencia simple. Yo creo que eso redundará en proyectos de mayor calidad y desarrollo. Bien. Bueno, Miguel Ángel nos apuntaba al tema del PRE, del IDAE. Sí, efectivamente, estamos trabajando en ello y en breve, muy breve plazo de tiempo, verá la luz. Sí, efectivamente, a nosotros nos corresponden a la Comunidad de Extremadura 7.050.000 euros. 7.050.000 euros para unas subvenciones de un 35%, pues es un impacto económico importante. Hace, yo creo que como un mes, lo estuve hablando, Pilar, con el decano del colegio, precisamente con el tema de la formación, como bien apuntaba Miguel Ángel, tanto de arquitectos y también de aparejadores. Sí que he hablado en este caso con el presidente de Cáceres por teléfono. Yo creo que en el aspecto técnico no estamos mal, estamos bien. Es cierto que hay un gran número de compañeros que ya llevan mucho tiempo dedicándose a esto y que pueden hacer un seguimiento perfecto dentro de lo que es
la herramienta que hemos visto en este foro, que es el libro del edificio construido, y que pueden asesorar a las comunidades de vecinos que ahora tienen otras, otros problemas, como ha dicho Iñaki, sobre todo que, con la modificación de la ley de propiedad horizontal. Ahora la gente no se reúne, tiene mucho miedo de reunirse, si no se cumplen los requisitos no puede reunirse y no pueden hacer las reuniones telemáticamente. Acometer una actuación de 500, 600 o 700 mil euros en una reunión telemática o por una junta ejecutiva de una comunidad de vecinos es complicado. Sí me preocupa más el siguiente escalón. Es decir, ayer lo comentaba el presidente de los promotores de Cáceres. Los constructores y sobre todo la mano de obra mínimamente cualificada que puedan tener acceso los constructores. Nos decía pues, que efectivamente para un mismo trabajo en Madrid, porque el metro cuadrado se vende más caro, pues la mano de obra se iba para allá. Con lo cual no hay un relevo generacional, la gente cada vez está... se están haciendo mayores dentro de la construcción y no han enseñado a la siguiente generación, sean sus hijos o sea gente más pequeña, me da igual, pero no está existiendo ese relevo generacional y no existe un tirón. Existe mucho trabajo, existen muchas líneas abiertas, sobre todo específicamente dentro de la dinámica de empleo dentro de la Junta de Extremadura. De hecho, la semana pasada todavía tuvimos reuniones en ese aspecto, pero es algo que creo que desde la Administración Estatal, la Regional y la Federación de Constructores y Empresarios, y luego, por último, tenemos que establecer un tirón para que puedan volver. Hablaba ayer de Juan Antonio Ortiz de que pudiesen volver, no, Juan Antonio Ortiz no, que pudiesen volver del sector de la hostelería, que pudiesen volver a la construcción. Pero la operación no es tan simple. Existen una serie de inconvenientes, como nos decía ayer Abelardo Martín, y realmente es el tema que más creo que nos debe preocupar, que tenemos que ser capaces de gestionar mucho dinero, mucho volumen de obra en muy poco tiempo. Y en algún sitio... Perdona, Alfonso, es que me apremian y me dicen que tenemos que cerrar la mesa en 3-4 minutos. Si podemos ir concluyendo, por favor. Ya está, perdón. Perdona. Es que, no, vale, gracias. Lala, sí. Yo quiero decir que la verdad que el plan de recuperación, yo me lo leo, lo tengo aquí, mira, lo tengo de cabecera porque es que me encanta, me parece precioso, me parece muy bonito. La preocupación que nuestras estrategias suelen ser a la larga y esto a la muy corta, y después que estamos mucho más preocupados por la burocracia que por el resultado. Y eso siendo la generación más preparada. Es decir, el otro día yo ponía un ejemplo y corto rapidito, que le decía en una entrevista que me hacían que hay una residencia en un pueblo de Extremadura que está situada al lado de una rotonda que accede a una autovía a 5 kilómetros del pueblo. Cumple toda la burocracia, cumple todos los sectoriales, pero no cumple los criterios de sostenibilidad. Ahora con la LOTU sería imposible, pero lo era con la LESOTE. Entonces, me preocupa mucho la burocracia, las personas. Tú puedes hacer una ley para hacer que esto sea más corto, para hacer que se aplique más rápido, pero bien sabemos los arquitectos que las comunicaciones previas existen desde hace mucho tiempo, las declaraciones responsables existen desde hace mucho tiempo y hay mucha reticencia en aplicar estas cuestiones. Y no entiendo por qué, porque somos una generación muy preparada. Miguel Ángel, Emilio, por favor, si queréis concluir o comentar algo. Sí, a mí sí me gustaría concluir. Bueno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, prevé esa evolución de 30.000 viviendas rehabilitadas en 2021 a 300.000 como velocidad de crucero en 2030. A mí lo que me gustaría que pasara en 2021 es que efectivamente se rehabilitaran, de rehabilitación profunda me refiero, 30.000, porque ahora mismo decimos que estamos rehabilitando 30.000 al año y no es verdad. Estamos rehabilitando tal vez más, pero de rehabilitación energética ni siquiera lo sabemos con precisión, entre otras cosas, porque uno de los muchos problemas de esas 11 bolas que decía es que la toma de datos es deficiente en la mayor parte de los casos, ¿no?
si el impreso de estadística contuviera ciertas cositas, a lo mejor luego podríamos hacer un seguimiento, pero es que de momento no las contiene. Por poner un ejemplo muy trivial, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser, o sea, debemos concentrarnos en la acción inmediata, como decía, impecable, y al propio tiempo trabajar en el desarrollo estructural. O sea, los procesos de edificación, ahora hay una cosa que viene, que es la taxonomía, que para que las inversiones puedan ver si cumplen o no cumplen y por lo tanto acceder a mejor financiación, pero realmente eso es una cosa que tiene que preverse a 3 años. O sea, los procesos de edificación más cortos, pues a lo mejor se pueden, pero los más sencillos, a lo mejor ya en 3 meses, pero en rehabilitación yo creo que estamos hablando en todos los casos de procesos, si incluimos la decisión de la comunidad de propietarios, de por lo menos 3 años. Entonces, pensar que las cosas van a pasar de golpe, y eso significa que hace falta estructuras muy flexibles. La flexibilidad es absolutamente clave en el dinero. Si ese dinero lo pudiéramos coger, retener y distribuir ordenadamente, pues la cosa funcionaría bastante bien. Pero flexibilidad en todo realmente, ¿no? Y con arreglo al papel de los arquitectos sí que quería concluir diciendo que realmente efectivamente tenemos que dar valor, pero la sociedad tiene que entender que podemos dar y que damos un servicio que realmente le interese. Yo creo que hay una fractura tradicional entre el colectivo intelectual de los arquitectos y la sociedad, como pasa entre otros colectivos profesionales. No es que el nuestro sea especialmente peor, pero sí que tenemos que trabajar en ese acercamiento, y eso tampoco es una cosa que se haga de un día al siguiente. Miguel Ángel. Sí, bueno, sin duda, ¿no? Quería terminar, bueno, tú, Pilar, que has empezado el turno de preguntas, ¿no? Con la formación, que me parece clave. Pero efectivamente yo voy a redundar en lo que he dicho antes, ¿no? Cuando hablas con los técnicos del IDAE que han validado las ayudas hasta ahora, te dice que el nivel técnico de las propuestas no es muy alto. Es decir, coinciden en que hace falta formación a los arquitectos para este cambio de modelo del que estamos hablando. Es decir, un modelo en el que las soluciones creo que no deben ser inmediatas. Es decir, un modelo en el que todos los que venimos como decíamos antes, de la bioclimática, sabemos que en este campo no hay recetas. Yo ahora mismo estamos haciendo una biblioteca pequeñita, aquí en una biblioteca pública, que está a la sombra de un gran edificio de viviendas al lado, ¿no? Y se nos pide que sea de consumo nulo, que tenga una producción de energía renovable, no sé cuánto. Es decir, es que no hay recetas. No vale decir, mira, SATE, no, mira, oriéntate a sur, no, mira. No, es que cada edificio tiene una localización, un clima, una altitud, una latitud, tiene unas componentes urbanas de que le rodean, un entorno, uno tiene un árbol delante, otro no lo tiene. Creo que el papel del arquitecto es fundamental. Y como decía Emilio, lo que nos falta es contarlo. Yo creo que la gente, lamentablemente, no sabe el esfuerzo que hay que hacer para poder actuar este tipo de intervenciones que estamos comentando, ni tiene por qué saberlo. A lo mejor es que tampoco nadie se lo ha explicado todavía. Hay un trabajo a medio y largo plazo que hacer, y en paralelo el de la capacitación de los arquitectos. Nosotros estamos hablando con IDAE para que quizá a través de los colegios se pueda hacer un plan de formación. Y fíjate, hablábamos el otro día, pero si es que ya no es tanto técnica, que eso es un segundo plano, simplemente a nivel de procedimiento. O sea, el procedimiento es tan, vamos a decir, difícil, ¿no? Que la primera vez que presentas seguramente no vas a conseguir nada. Tienes que presentarte varias veces, tienes que entender cómo funciona. Pues hacer un curso de capacitación simplemente a nivel de procedimiento. Y en este sentido, bueno, pues lo que decía Alfonso, ¿no? Creo que ha sido, ¿no? Esa posibilidad de hacer compatibles los procesos de concurrencia simple y los procesos de concurrencia competitiva. Por una sencilla razón, en un proceso de concurrencia simple lo que pide son expedientes. ¿Qué pasa? Que el IDAE agota el presupuesto en 2 días. O sea, tú pides en 2 días desde que se abren, están agotadas. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo un proyecto completo para un conjunto de 6 edificios en la periferia de una ciudad si tengo 2 días? Es que no me merece la pena. Es decir, sí, además van por orden de llegada. Es decir, el procedimiento de concurrencia simple lo que hace es dar rienda, ¿no? Abrir el canal a esas ayudas, ¿no? Que primero tenemos un problema, primero, que es que hay que gastarlas, y eso es real, hay que no dejar esas ayudas sin gastar. El problema segundo sería que lo hagamos aportando valor. Y en este sentido, creo que es una mezcla entre el procedimiento, la capacitación de las personas que lo piden, y luego el modelo de país que queremos alcanzar. Yo trabajo fuera de España.
y ahí tienen claro que cada intervención que se hace está construyendo tu país. Y hay una responsabilidad de todas las administraciones conjuntas, ¿no? Yo creo que esta atomización pudo ser buena en un momento dado, a lo mejor en 2010 o en un momento en el que hace 10 años, pero creo que no es sostenible mantener un modelo tan atomizado. Tenemos que conseguir integralidad, tenemos que conseguir aporte de valor, tenemos que comunicar ese aporte de valor y tenemos que reivindicarnos, porque hay otros colectivos que se están reivindicando y que, desde luego, si no aportamos valor, los arquitectos de verdad no somos necesarios en esta cadena. Y creo que la importancia de los temas que estamos hablando y poniendo sobre la mesa, quizás nos encontramos en un momento trascendente en nuestra profesión ahora mismo. Y creo que si jugamos bien las cartas, pues seguramente podamos salir transformados, y si las jugamos mal, pues bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero, muchas gracias, Miguel Ángel. Siento cortaros así porque está el debate súper interesante. Me quedaría con tres puntos, creo, claves, que son los que se han comentado en esta mesa. Necesidad de formación, necesidad de flexibilización y agilidad en la tramitación de los expedientes a nivel, sobre todo, administrativo, ¿vale? Damos por concluida la mesa, no sin dejar de agradecer nuevamente a todos los que estáis aquí presentes, vuestra asistencia, especialmente a los ponentes, y por vuestras intervenciones y aportaciones. Y animo a todos los que están escuchando y a vosotros que estáis aquí conectados todavía a continuar asistiendo a las comunicaciones que van a tener lugar a partir de las 12, así como las píldoras que se desarrollarán esta tarde a partir de las 4:30. Un cordial saludo a todos, me ha encantado, interesantísimo, me quedaría todo, bueno, indefinidamente, y creo que los demás también. Muy bien, Pilar y todos los ponentes de la organización, os agradecemos vuestra asistencia a este foro. Sin duda que podíamos haber estado más tiempo en esta mesa redonda que estáis debatiendo, y además muy interesante, pero bueno, tenemos que pasar a otra que tenemos a las 12 de la mañana. Como decía Pilar, a los asistentes, les recuerdo por favor que se mantengan ahí, que tenemos unas comunicaciones a las 12 muy interesantes. El edificio y su entorno, se va a hablar del barrio, rehabilitación energética y accesibilidad a la edificación. Nada más, muchísimas gracias a Pilar por coordinar esta mesa y a los ponentes por dar su granito de arena con su colaboración a este foro. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.